A ver, ok. Vamos a iniciar después de haber terminado el Days Gone. Vamos a jugar un juego en PC. Vamos a jugar Simulacro. Bueno, hasta donde yo vi, me corría bien el juego, es decir, no requiere mucho. Así que, no sé, igual ahorita que empiece, se empieza a laguetear, le tendré que bajar. Porque al parecer lo está corriendo, creo que. A ver si mi pantalla es. Creo que 1080 lo está corriendo. Entonces, pues no sé, no sé. Vamos a ver si funciona. Déjame conectar unas cosillas aquí. Vamos, cosa comida negra. ¿Qué es este? ¿Qué es Simulacrum? Simulacrum es un juego basado en Silent Hill. Entonces, vamos a verlo, vamos a jugarlo, a ver qué tal. Aquí se me está la que te gusta. Okay. Vamos a darle a ver en opciones. 1080, claro, sí, estaba 1080. Pantalla completa, sombras medio, bajo. Así lo voy a dejar porque así se ve bien. Volumen, música, efectos, así está bien. Nueva partida. Dificultad de enigma. Estos son los puzzles. ¿Qué tan difíciles? Así es en Silent Hill. Yo lo voy a dar normal. Menos crípticos, hijo de tu madre. Juego críptico. Es que en realidad ese es uno de los handicaps de Silent Hill. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. A la malle. No funciona. Where do I go? Creo que ahora es cuando empiezo a ver lagueteado. Igual y bajarlo a 720 sería una buena opción. Miau, miau. Igual eso voy a hacer, ¿eh? Para que vaya bien. Sí, porque de hecho se ve hasta un poco raro, ¿eh? Hola, Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces? ¿No tienes sueño? Yo pensé que ya estarías durmiendo. Buenas noches, ¿eh? Bienvenida. A ver. Es que lo veo un poco raro y no lo veía yo así. No lo veía yo así en la tarde. Obviamente es porque estoy transmitiendo. Vamos a ponerle a 720. 720. Y ahí está. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo estás, eh? Buenas noches. A ver. De hecho, ya estaba por dormir, pero llegó la notificación. Ah, ¿sí tienes notificaciones mías? Me siento halagado. ¿Qué pasa, Ari? ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo te fue hoy? ¿Todo bien en el trabajo?
¿Todo bien en el trabajo? Quería saludarte. Ah, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, me motiva que estés aquí, me motiva, me gusta la idea. Y pues así, yo quería transmitir este juego y pues, mira, aquí estoy. Nada más que ahora no sé si estoy un poco, creo que es como alergia. Tengo la nariz un poco, molesta, pero no me siento mal. No he salido, es decir, obviamente no es coronavirus porque no he salido en mucho tiempo. Así que no creo estar mal. Ahora vamos a salir. Muchacha, sal. Eso. Se ve un poco raro. Yo sé que todavía no estás preparado, pero aquí estoy. Me pones nervioso. Eso es lo que pasa, me pones nervioso. Me pones nervioso. No lo hagas, te pasas, ¿eh? Te pasas, te pasas. Eso te va a costar el Parasitive en tu canal. Yo sé que tú quieres Fatal Frame 2, pero va a tener que ser Parasitive para que se te quite. Yo quiero Parasitive. La ropa está sucia, debería ser más limpia. Ay, muchacha. Esta muchacha es muy desordenada. Ok, escuchamos al gato y el gato nos dice por acá. Allá está el miau miau. Por ahí salimos. ¿Qué pasa, miau miau? ¿Quieres salir al...? ¿Quieres salir? Ya te abro. Dejar que Strolly salga, pues sí, ¿no? Me imagino que así debe de ser. You wanna get out? Huh? My doorknob's gone? What the? ¿Qué pasó? Ah, se siente como alergia, no como si estuviera enfermo. Es como alergia lo que tengo ahora. Acá, hijo. Mira. ¿Cómo diablos ha llegado esto aquí? Dice ella. Hacemos la prueba este fin de semana. ¡Excelente! Así me gusta. Esa es la actitud. Perfecto, yo voy a estar ahí. Yo quiero verte jugar el Parasitive. Yo voy a hacer estar en primera fila, me voy a hacer unas palomitas. Y mira, feliz y contento. ¿Qué dices? ¿Trato hecho o no trato hecho? Hay unas revistas. Esa alfombra ahí, ¿qué hace? O sea, que esta chica, además de desordenada, tiene un gusto. Diviértete. Bueno, me retiro. Ok. Y saludos a todos. Muchas gracias, Sari. Cuídate y nos vemos luego, ¿vale? Que descanses, que tengas bonitos sueños. Nos vemos. Bye bye. ¿Qué es este cuadro? Dice la chica. Un pasaje a lo desconocido. Pero primero la prueba. Capaz que no deja la conexión. Claro, sí. Primero hacer una prueba. No te preocupes. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Bye. Nos vemos. Cuídate. Olivia Steele, como Abigail. Así que se llama Abigail la chica, ¿eh? Ok, Abigail, pues. ¿Estás lista, Abigail, para lo que te va a pasar? ¿Esto de acá? Tengo la linterna. ¡Uy! ¿Qué dice aquí? Mi querida Abigail, el tiempo que hemos pasado separados ha sido imperdonable. Es un agujero lleno de anhelo y deseo. Ahora lo miro fijamente, sabiendo que su inmensidad se está reduciendo por cada palabra que lees. Pero sigue siendo grande, y por eso todavía me duele mi ser. Uf, pues qué dolorido el muchacho. A veces pienso en saltar y dejarme llevar por las sombras de ahí abajo. Quizás me lleven hacia ti,
aunque me preocupa que solo nos distancien aún más. Pero sé que con el tiempo lograremos encontrarnos. Quiero darte algo. Toma mi luz. Te guiará a través de los momentos más oscuros y te llevará de vuelta a mí. Aunque deberías esconderte en las sombras. No hay nada de malo en eso, ya que la oscuridad puede protegerte de aquellos que desean hacerte daño. Solo recuerda que mi luz siempre estará esperando tu regreso. Y luego, Jennifer. ¿Quién le escribe esas palabras a esta muchacha? No sé si en un lugar tan tétrico como este, unas palabras así sean bonitas o sean preocupantes. Ok, estoy en ese cuarto. Tenemos una intersección en forma de T. Y después, pasillos. Not your home. Esta no es tu casa, dice ahí. Ok. Salgo y luego... Ahí hay un vato. Parece como... Pues es un hombre blanco, pero su aspecto es como de apache. I'm kind of lost. Do you know how I got here? And what even is this place? Risita ronca, eso no fue una risita. Y me pide que vaya. Where are you? Ok, pues sí, se ve como Silent Hill, la verdad. Eso sí, no lo niego. La verdad, el óxido, el relojito este. Es un reloj, este tiene números romanos. Tiene buen gusto. Es imposible abrir la cristalera. Está fuertemente cerrada, dice. Ok, pues no hay forma de hacer nada. ¿Qué pasa si le doy escape? Al mapa, ¿cómo le doy? Con la M. Ah, sí, claro, mira. Hola, Nocturna, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, no te perdiste de mucho, Simplemente esta chica estaba en su habitación, se cayó un cuadro, lo tocó y llegamos a este lugar. Acabamos de ver al anciano ese que no nos dijo nada, simplemente se fue y nos hizo una seña con la mano para que fuéramos con él. Tú sabes lo mismo que yo, así que no te preocupes. A ver, venimos de acá, ¿no? ¿De dónde salimos? De este cuarto. Entonces voy a revisar todos los de este pasillo. Todas las puertas de este pasillo. No. Abigail, ven para acá. Ah, bueno, eso sí, sabemos que se llama Abigail. Y que alguien le escribió una como estilo carta. Otro reloj. Otro reloj, este tiene los signos del zodiaco en lugar de números. Antes solía saber de estas cosas, pero yo soy Escorpio. No me extraña que haya perdido la fe en ello. Wow, los escenarios literal son como Silent Hill. Exacto, Nocturna, es lo que yo decía. ¿Sabes qué voy a hacer? Antes de continuar, me voy a meter al Discord por si alguien quiere platicar un rato. Porque hoy va a ser noche relax, en el sentido de que... Pues no es un gameplay así... Y de todos modos estoy solito. Bueno, hace ratito vino Aria a saludarme. Entonces tampoco me siento tan solito. Y creo que no he tenido problemas. 1.1%. Creo que se ve bien, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No puedo conseguir abrir la cristalera. Está bien cerrada. Las dos están bien cerradas. ¿Y esto qué es? ¿Un puzzle? Un puzzle sobre el zodiaco. Libra, la balanza, Virgo, la doncella, Leo, el león, Cáncer, el cangrejo, Géminis, los gemelos, Tauro, el toro, Aries, Piscis, Acuario, el aguador, ajá, todo esto sí lo sé. No soy creyente ni nada de eso, pero pues, ¿quién no sabe qué son los signos zodiacales? ¿No corres, Abigail? Si me pierdo todo control, ¿corres? Shift. Corre, oh, sí, los escenarios tienes razón, son silent hileros, pero silent hileros.
No, no corre esta muchacha. Así funciona la WS Yandel. Pero creo que me gusta más con el ratón. Oye, ¿y esto me lleva a algún lado en algún momento? Oh, mira, ¿qué es eso? Tengo un destornillador. Genial. ¿Y esto? Realmente no quiero saber qué hay debajo, dice. Totalmente Silent Hillero, la verdad. No sé si hay enemigos. Estoy como con la duda. Las cajas, ¿se acuerda? Bueno, ¿te acuerdas, Nocturna? Las cajas tipo donde había criaturas encerradas en el Silent Hill, en el 1, en el 2 y en el 3. Aquí otra vez. Spam. Ok, no, dice. Creo que me estoy alejando demasiado del centro, no lo he revisado todavía. Así que esto es un retrato enmarcado. ¿De mí? Pues en el retrato te ves más guapa, mi querida Abigail. ¿Quién diablos me ha dibujado? Durmiendo. ¡Durmiendo! Al menos espero que eso sea esto, estar durmiendo. Ah, ok, pero me siento a gusto, como si estuviera a salvo, protegida. Un tipo le dejó una carta a Abigail diciéndole que no sé qué, que mi querida Abigail, te amo, te extraño, te quiero. Y así, ¿no? Arte desechado. Parece ese libro del fuego. A ver, ¿acá qué hay? Uy. Mira, 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 mira. Aquí hay algo. Semilla de bronce, miércoles de ceniza. Ok. Es un libro sobre rituales de muerte. Ok, a ver qué dice Span. Te pasa, Nocturno. Aunque no están confinados a los antiguos celtas, los cuerpos de los pantanos irlandeses a veces parecen indicar algún tipo de asesinato ritual. Uno de los cadáveres fue atado y aislado, pero lo más importante es que también se divide por la mitad con un gran corte a lo largo del cuerpo. Otro fue golpeado en mitad del cuerpo con una hacha para después ser destripado. Ambos hombres eran reyes fallidos o candidatos fallidos para la realeza. Pero nuestro señor se sacrificó de tal manera por nuestra propia salvación, y no para fallar como rey, sino para reinar sobre todos. Ok. Aquí hay unos cadaveritos. ¿Y esto qué es? Está demasiado oscuro, no veo nada, dice Abigail. Pues no ve nada, Abigail. Creo que debo regresar sobre mis pasos, ¿no? Sí voltea, ¿eh? Como en Silent Hill voltea cuando hay algo importante. Pero va de una lenteja. A ver, a ver, a ver. Aquí vine. Sí, por aquí. Esperando que me salga algo. Que me brinque un monstruo con ese. Pues a subir las escaleras otra vez. Tengo una semilla que me dieron. Así que supongo que está bien. Pero los escenarios están bien hechos, ¿eh? Digo, igual y si tuviera una RTX 1000-8000 se vería mil veces mejor, pero siendo así como está, me recuerda mucho a Silent Hill, ¿eh? Pero ahora es cuando hace falta los ruiditos. Los ruiditos así como un grito a la distancia. O como pasos arriba en el cuarto justo arriba de nosotros. Que todo eso le falta, ¿no? Y eso es precisamente las cosas que hacían que Silent Hill fuera... Así de, oye. Oye, me da miedo. Es como si las texturas estuvieran recicladas de otro Silent Hill. Exacto. Todo muy bien, Nocturna. O sea, la música está bien, es decir, ese sonido está muy bien. Pero sí como que hacen falta soniditos ambientales.
Dice ahí que no es mi casa. ¿Qué será esto? ¿Puedo entrar? Sí, sí puedo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hoy estamos jugando un juego indie, que en realidad es por capítulos, y pues estamos jugando el primer capítulo. Es un juego inspirado en Silent Hill. Como yo soy Silent Hillero, pues heme aquí. A ver, ¿qué es esto? Caja de cerillas. Ok, genial, perfecto. ¿Esto qué es? Las religiones de los tiempos antiguos comúnmente incluían rituales de culto a la fertilidad, la adoración a los ángeles y a los sacerdotisas, que servían como esposa del dios. Abundaron las prostitutas, el templo y la prosperidad sexual en nombre de la religión. Ya que nos hemos alejado de las mentiras de los religiosos que negaban los rituales de fertilidad mencionadas anteriormente, y sabemos que están engañados, tenemos buenas razones para participar en estos rituales. Oh, rituales de sangre y sexo, me encanta, me gusta la idea. ¿Es la Jennifer? Pues se llama Jennifer. Bueno, la prostitución del templo, no es mi fuerte, gracias. ¿Qué te pasa, Jennifer? Prostitución del templo no es mi fuerte. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa, Jennifer? ¿Esa Jennifer se quiere prostituir? No, Jennifer, no. Pero en realidad dijo que no es lo suyo. Y sí, se ve como una chica modosita, ¿no? Así como que yo, mi casa, mi familia, yo no salgo, no tengo novio. Dice aquí, las llaves... Ah, esto que está verde es como en Silent Hill. Cuando está verde significa que esto es importante. Las llaves de las estaciones han sido robadas. La primavera fue tomada por los ángeles. El verano fue envuelto por la oscuridad. El otoño reclamado por el tiempo. El invierno siguió a la Santa Asunción. Miércoles de ceniza. Exacto, nocturna. Esto es un puzzle. De hecho, al parecer el juego como... Parece ser que no tiene enemigos. Cuando menos hasta ahora veo que no hay enemigos. Pues parece ser que en realidad el fuerte del juego son los puzzles. Hay una cerradura aquí. Está rodeada de joyas verdes. Verdes. Ah, ok. Deben de ser diferentes colores dependiendo de la estación. Verde a mí me suena como a primavera. Rojo me suena como a verano, ¿no? Hay una cerradura rodeada de joyas rojas. Rojo me suena como a verano. Tal vez estoy equivocado, no lo sé. ¿Amarillo o blanco? Si es como naranja. Joyas ocres. Otoño. Y si la de acá es blanca, entonces invierno. O azul. Blanca o azul. Azul, claro. Joyas azules, ahí está. Simplemente hay que colocarlo. Me dieron una, ¿no? Inventario con la I. Es bronce sólido, pesado y sucio. Claramente parece una semilla. Semilla de bronce. Todavía no sabemos lo suficiente, así que vámonos. Pero ya sabemos que aquí se resuelve el puzzle. Vámonos. A ver el mapa. Soy el mapa. De frente hay una puerta y luego a la izquierda. Ahí está la izquierda. Izquierda, no te dejes. La cerradura está rota. One punch. Ok, ahí hay un libro y una puerta. Ok, ya ves este libro. Estas pinturas sagradas que dibujamos con aceite de los pecadores sirve como un camino hacia la santa mente de Dios, porque su conciencia dormida en el padre de muchos mundos hermanos a los que podemos adivinar, alterar y entrar a través de la pintura. La sombra de cada pigmento de color representa y controla la frecuencia de su luz divina. La cartilla más excelente para manifestar es negra.
Este color es el vacío antes y más allá de la vida. Es la muerte, el lienzo de la creación. Un color sagrado y debemos buscar el permiso de Dios para usarlo, para crear. Encima de la cerilla mortal, el mayor color de poder y vida es el rojo. Es el color del acto a través del cual canalizamos la luz divina dentro de nosotros, y damos a la luz a sus hijos. El medio perfecto para tal pintura es la sangre. La fuerza iracunda que fluye de nuestro corazón, que late en furia hasta que descansa en él. El color del arrebato emocional, ideal para atravesar el tejido de lo terrenal. A veces leí que utilizar sangre para el color rojo no funcionaba porque al parecer carcomía las telas. Algunos colores deben evitarse o al menos usarse con cuidado. No necesariamente por sus emociones correspondientes, sino por otras asociaciones tortuosas. El verde se considera el color del paraíso entre algunos herejes orientales, aunque no entre nosotros. Aquí en Occidente, tanto la envidia como el dinero han reclamado este color. Un símbolo idólatra de valor vacío y aquellos indignos de la adoración, porque el único valor es tu valor para nuestro ángel. O sea, tacharon ahí Dios y pusieron nuestro ángel. Y él es todo eso. Es y debe ser adorado, porque él es nuestro Señor. Y no es envidioso, sino celoso. A la maña, güey, saca los celos. Nos abstenemos del azul, ya que es un color de tristeza y melancolía. Emociones débiles que nos atan al reino superior. Qué apropiado, ya que también ha sido el color tradicional del sexo débil. ¿Proveniente el azul? ¿En serio? Bueno, supongo que ha de ser algo ahí ritual. Proveniente de una tradición de ridícula, tan ridícula como peligrosa. A saber que una virgen había dado a luz a un dios falso. Ah, ya ves, lo de Silent Hill, claro. Que una virgen había dado a luz a un dios falso. Sin el intercambio angelical que debería haber tenido lugar. O están hablando de Jesucristo. No quisiéramos relacionar nuestras pinturas sagradas con tradiciones tan equivocadas. A lo están hablando de Jesucristo, ¿no? A lo mejor sí lo soy, dice. ¿Qué? Puta, es que ya no leí, Perdón, un segundo. A ver, ¿qué decía? Mis sentimientos, sexo y colores me debilitan. A lo mejor sí lo soy. Puede ser, tal vez sí, ¿no? Simplemente. Y ya. A ver acá. La cerradura está rota. Ok. Sí, de lo que habla, ¿no? Dependiendo del sexo y así. Los colores. Hubiera estado bueno que como en Silent Hill 2 te pusieran allá abajo criaturas, ¿no? Andando ahí. Muy bien, ahí ya está todo visto, no hay nada. Hay un retrato simplemente. Espera. Crematorio. Ah, es al que fuimos ahorita allá abajo. Vamos a ver si está abierta la puerta de la izquierda. A ver, va con una lentitud esta muchacha. No, oye. No. What? ¿Qué es esto? Es como si la pared estuviera herida. No puedo quitar esas barras. Están fuertemente atornilladas. Tal vez encuentre algo para quitarlas. Atornilladas, ok. Yo tengo algo para desatornillar. Desatornillame esto, por favor. Hola, Dante Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok, ¿y qué? ¿Puedo pasar? Sí, puedo pasar. ¡Oh, lo mollo! Aquí empezamos a ver ahora sí lo macabro. ¿Y
¿Y si puedo entrar? Estas son las cámaras que tanto yo recrimino. Cuando entras a un cuarto no sabes qué demonios. ¿Qué carajo? Entré por la misma puerta y salí por la misma puerta. ¿What? ¿Y aquí va a pasar lo mismo? Sí. Ah, supongo que debe de ser un laberinto, ¿no? Y me van a decir por medio de un puzzle cuáles son las puertas que debo de seguir. Ok. Y siempre regreso al mismo lugar. O sea que aquí ahorita todavía no tiene sentido si no encuentro lo del puzzle. Ok, vamos para acá. Acá hay otra puertota. Está rota. Muy bien. La puerta del infinito. Y más allá. Bien, andaba en mi camita. Y me olvidé de una... ¿T? ¿Qué? ¿Una test beta? De un juego de peleas. ¿Qué? ¿Cuál juego, compadre? ¿Cuál juego es el que dices? Ahí solo está el reloj. Y el señor ese que salió muy al estilo Pyramid Head. Porque está atrás de los barrotes. ¿Y aquí qué rollo? ¿Cómo se moverá? ¿Es un reloj qué? A ver. Es un reloj... lo que hay en la puerta, aunque no tiene números ni agujeros, ni agujas, agujeros, pinche güey. El Guilty Gear, ¿ah, sí? ¿Me prueba? Yo ahí tengo unos demitos para probar más al rato. A la mayor. ¿Qué dice aquí? Hay algo escrito aquí. Esos ruiditos, eso es lo que hacía falta. Está en verde, o sea que es importante esto. No confíes en la luz, es una mentira. La única verdad es la oscuridad. No confíes en la luz. Ay, a la madre. Supongo que no puede pasar. Si ahí no confíes en la luz. ¿Cuál luz? ¿En mi linterna? ¿No confío en mi linterna? ¡Ah! ¡Qué tramposos! Hola Crotox, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí hay otra semilla, mira. Semilla de plata. ¿Qué pasa, Crotox? Me reporto. Llegué tarde, pero en el Free Fire llegué a el rango más alto. Soy todo un pro. Bien, Crotox, muy bien. Llegué. Pues a 11 gigas, en 20 minutos lo tengo listo. Ok. Saludos a todos, ¿eh? Madre del cielo, ¿qué pasa? Hay una llave. A ver, me la llevo. Hay una llave dentro. Puedo meter el brazo para alcanzarlo. Ah, ok. ¿Por qué no? Ok. Pues supongo que ya no hay nada más. Mira esto, qué tramposo a lo Dark Souls. Claro, me dice, no confíes en la luz. Apagas tu luz y puedes andar por ahí sin problemas, pero ¿sabes qué? Yo quiero mi luz. Tengo dos semillas, me faltan dos. Y tengo unos cerillos, no sé para qué me sirvan los cerillos. Me echan falta los enemigos y los ruidos que yo decía, Los ruidos que yo decía. Es decir, está bien esto, pero sí le hace falta ahí algo. Esta llave no abrirá aquí. A ver, comprobémoslo. Inventario con E. Ah, no se moverá. ¡Carajo! No se puede usar esto aquí. Ok. Sí, era muy fácil, ¿no? Saludos a todos, bienvenidazos. Y pues bueno, vamos a pasar un rato aquí, ¿no? No sé si me vaya a desvelar el día de hoy, muchachos. Aquí, hijo, rituales satánicos y todo el rollo, mira. Oye, la música está muy bien, La música está muy bien.
Es un libro para niños, una colección de cuentos de hadas. A ver qué dice. Cuatro lobos hambrientos se sientan bajo el sol. Esperan, vigilando el puente hacia los pastos más verdes. Hacia su norte se alzan montañas que empalan el cielo. Empala. Al oeste se revuelve un lago de agua contaminada. Hacia el este un bosque yace en una niebla perpetua. Entonces se acerca una excursionista, pero no desde las montañas. Ella ofrece al primer lobo que ve una mente de oro brillante. La bestia acepta gratuitamente y le ofrece un pasaje seguro. A ver, esto es importante porque está en verde. Entonces se acerca una excursionista, pero no desea las montañas. Ella ofrece al primer lobo que ve una mente. Necesito mi libreta, güey. La poderosísima libreta de los puzzles. Super bueno el Days Gone, dice Crotox, que bueno, te gustó. Yo igual me la pasé genial, la verdad. Me la pasé super genial. Ayer nos fuimos a las 3 de la mañana, pero nos fuimos contentos, la verdad. La verdad. Bien, la libreta de los puzzles. Esta me la regaló mi sobrina. Es una libreta de heladito. Un oso con un helado, güey. A ver, déjenme leer de nuevo, ¿vale? Vamos a anotar esto. Cuento de lobos. A ver. Cuatro lobos hambrientos se sientan bajo el sol. Esperan vigilando la puesta hacia los pastos más verdes. Hacia su norte. A ver, voy a dibujar una cruz. Hacia el norte. Se escucha un lobo aullando, así lo notan. Hacia el norte se alza montañas que empalan el cielo. Al oeste se revuelve un lago. Ok, voy a dibujar montañas al norte. Ajá, al oeste se revuelve un lago con agua contaminada. Voy a dibujar un como un charco. Y como que apesta. Así, claro, güey, pinche dibujo chingón. Lago, montañas. Ajá, hacia el este un bosque yace en una niebla perpetua. Ok, lo que voy a dibujar va a ser arbolitos. Ah, arbolitos y neblina misteriosa. Bosque con neblina. Exacto. Dice Dante, les dejas saco el libreta para por si acaso. Bien, Dante. Pero me pregunto, ¿te lo pasaste con el con la pierna de fuego? No, ya no pude. Me mató la horda del aserradero y ya no pude pasármelo así. Niebla perpetua. Y el último, entonces se acerca. Ah, solo son tres. Entonces se acerca un excursionista, pero no desea las montañas. O sea, las montañas al norte no. Ella ofrece al primer lobo, que es el de las montañas, creo, ¿no? Que ve una mente de oro brillante. Oro. Recuerde que las semillas esas son de oro, plata y la chingada. Entonces aquí le vamos a poner oro en las montañas al norte. La bestia acepta gratuitamente y le ofrece un pasaje seguro. Luego una urraca vuela con las plumas mojadas, aterrizando junto al lobo que también ve primero. Abre su pico para revelar un alma de plata reluciente. El lobo la mata y se queda con el alma. O sea, me están diciendo que la de plata no va
con el primer lobo, que es en las montañas. Luego una familia de leñadores desafía el peaje. Solo tienen un cuerpo de bronce para ofrecer. El lobo opuesto a la mente dorada lo toma y les deja pasar. Después esos tres lobos cruzan el puente también, felizmente ricos. Solo tienen un cuerpo de bronce para ofrecer. El lobo opuesto a la mente dorada. ¿Sería abajo? Bronce abajo. Arriba oro, abajo bronce. Pero me faltó uno, bueno, me enteré. Un huérfano se acerca al último de los lobos, pero ella no tiene nada que ofrecer más que compañía, ya que él ahora está solo, rindiéndose a la tentación. El lobo se muestra como un ángel y lo lleva al paraíso. Mierda, no sé, güey. Está bueno el puzzle, ¿eh? Está bueno, güey. Es de puzzle tipo Silent Hill, güey, totalmente. Cuatro lobos, ajá. Hacia su norte se alzan las montañas que empalan, ajá. Al oeste se revela un lago. Hacia el sur no nos dicen qué rollo. Solo nos dicen que el bronce al sur. Igual habría que ver el color, ¿no? Tal vez. Entonces se acerca una excursionista, pero no desea las montañas. Ella ofrece al primer lobo, que ve una mente de oro brillante. La bestia acepta gratuitamente. Entonces a lo mejor el oro no va arriba en las montañas. Como que está medio mocha la traducción en unas partes. Sí, sí está mal la traducción. Vamos a tratar de resolverlo. Luego una urraca vuela con las plumas mojadas, aterrizando. Lo de las plumas mojadas se referirá al lago. Aterrizando junto al lobo que también ve primero. Abre su pico para revelar un alma de plata reluciente. El lobo la mata y se queda con el alma. No entiendo. El bosque y la neblina. A ver, el primero que dice, entonces se acerca una excursionista, pero no desea las montañas. Entonces no las montañas, el primero será el lago o el bosque. Ella ofrece al primer lobo que va una mente de oro brillante. Pues el primer lobo es las montañas, yo por eso supongo que es eso. Ya me perdí, si de tele. Vamos a tratar de resolverlo. Luego la urraca con las plumas mojadas. Yo eso, las plumas mojadas me hace pensar en el lago. Es lo único que hay así como... plumas mojadas. Aterrizando junto al lobo que también ve primero. Junto al lobo que también ve primero. Abre su pico para revelar un alma de plata. Y entonces tal vez la plata está en el lago. Quiero pensar. Plata en el lago, bronce abajo, que no nos dicen que hay en el sur. Yo diría que es eso. Oro arriba, plata a la izquierda, bronce abajo. Luego una familia de leñadores desafía el peaje. Solo tienen un cuerpo de bronce, porque no me hablan de nada más. El lobo puesto a la mente dorada lo toma y los deja pasar. Después esos tres lobos cruzan el puente también, felizmente ricos. Un huérfano se acerca al último de los lobos, pero ella no tiene nada que ofrecer. Es decir, en el último no hay nada. En el del bosque más que compañía, ya que él ahora está solo, rindiéndose a la tentación. El lobo se muestra como un ángel y la lleva al paraíso. Bueno, vamos a dejarlo así, porque de todos modos me falta una semilla, supongo, porque aquí me dice que son tres y en una hay un hueco. Ah, van aquí, Wix. Ok. Pero me falta una, ¿no? Bueno, volvamos. Entonces es aquí, ¿vale? Lo del acertijo de los lobitos. Vámonos.
Como no ofrece, pues no ponemos nada. Ah, exacto. Eso es lo que yo decía, Dantelis. A ver. Me falta todavía ir al a los cuartos de acá y creo que ya sería todo. Ah, no. Sí, ya sería todo. Sí, porque arriba no puedo pasar. Entonces, a la izquierda. Tu, 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 tu. Hacia allá, muchacha. ¡Muchacha! ¡Muchacha, carajo! Aquí hay un diario. Oye, ¿eso de ahí era una puerta? ¿O es la puerta de donde salimos ahorita? ¿Sí, no? Ah, sí, claro. Muchos controles. Es para el otro lado. Y están invertidos, me cae la ver. Están invertidos. Ok, aquí hay un diario. Es un artículo de periódico, dice acá. Después le pedí al doctor Ashiato que explicara cómo el descubrimiento se correlaciona con estas apariciones. Dijo que todo, tanto material como inmaterial, tiene la capacidad de quedar impregnado en la existencia. Así como un paso puede hacer una huella en la arena, también lo puede hacer nuestro espíritu en el mundo. Explicó que las diferentes áreas poseen diversos factores de tangibilidad, que son una especie de suavidad en la realidad, y que, a veces, en esos lugares podemos dejar una huella. Afirma que son las huellas de nuestra alma, un eco sombrío que no es más que un fragmento de nosotros mismos. Curiosamente, cuando pregunté si podíamos interactuar con estas huellas, advirtió que hay lugares lo suficientemente suaves para manifestar los ecos de manera bastante considerable, y que no aconsejaría seguirlos en el caso de que fuéramos capaces, algo así como una habilidad corpórea. O sea, lo que acaba de hacer Jennifer, ¿no? Es meterse al cuadro. Y Shizonza. Ok. Esa gotita, güey. Eso es lo que necesitamos. Es decir, no sé si ustedes lo notan. Ahí está la última semilla. No hay nada más que la gotita cayendo. Con eso. O sea, no necesitas un super castillo encabronadísimo. No. Es tan sencillo como una gotita. En un cuarto que está todo destartalajado. A ver este cuadro. Jaulas bajando hacia el fuego. Impresionismo. Horripilante, dice ella. Okay. Y aquí está la última semilla, mira. Semilla de oro. Es cuando tenemos que salvar y probar, ¿no? Porque igual y me matan. ¿Qué es ese artilugio? ¿Un sumidero? Me pregunto a dónde lleva el desagüe. Ella voltea, ¿eh? Ella voltea, pero no sé qué está viendo. Es ahí, pero no veo nada claro. Es que no quiero dejarme nada porque luego pasa que tenía que agarrar algo y no lo agarré porque, pues, por güey. No parece haber nada, ¿eh? ¿Y para qué la gota? Pues para que te esté ahí jodiendo. Nada más que está un poquito bajo el volumen, eso sí. Pero esa es la gracia de los juegos de terror, creo que es. No, que te pongan un pinche castillo increíblemente gigantesco y oscuro y la chingada. Bueno, sí, ¿no? Pero no es todo, pues. Yo digo que le hace falta más cosas. Herradura rota. Ya tengo las tres joyas estas. Vamos a salvar y vamos a intentar resolver el puzzle de los lobos. A ver, el puzzle de los lobos está ahí, así que vamos a buscar un lugar donde guardar. Ahí hay un relojito. ¿Qué más tengo del inventario? Oye, ¿la llave no será para el reloj? A ver, si lo intentamos. Porque no me he encontrado con... Ah, sí, la puerta esa, pero no me dice nada. Es un reloj, este tiene números romanos.
Pues no. Supongo que no. ¿Tres? ¿No eran cuatro hoyos? Sí, pero solo nos dan tres joyas. Y como bien intuyó Dante Luis, nos dice ahí que uno no tenía nada. Entonces en una de las de los hoyos no hay nada. ¿Ahí qué era? Se me olvidó. ¿Dónde guardaba? A ver el mapa. Mapa Mundi. Ontoy. Aquí puedo guardar. Dice, esa escena aparece como en el Silent Hill 2 cuando James se topa con Pyramid Head. Ajá, de hecho, cuando llegamos aquí, no creo que eso ya no lo vieron. Pero eso pasó, nos encontramos con un sujeto ahí que no nos dijo nada y simplemente nos hizo señas. Aquí sinceramente no sé qué hacer. ¿Aquí hay un texto? Sí hay un texto. Vamos a guardar primero. ...48 minutos de no hacer nada, ¿eh? Este no lo leí, creo que no lo leí, ¿o sí? A ver qué dice aquí. Las llaves de las estaciones han sido robadas. La primavera fue tomada por los ángeles y el verano fue envuelto por la oscuridad. Ah, ok, tengo una llave, pero son cuatro, entonces. El otoño reclamado por el tiempo, el invierno sigue a la Santa Asunción. Ok, tengo una, pero vamos a hacer el puzzle. A lo mejor me dan otra llave cuando termine el puzzle de allá. Vamos entonces, ya salvamos. Vamos a la habitación donde está el... la de esa madre. Creo que no me he dejado nada, creo. ¿Es acá? Oye, Jennifer. Jennifer, carajo, Jennifer. Hija de la chingada, Jennifer. Cabrona. Acá, ¿no? Ajá, justo ahí, en esa puerta que está ahí de frente. Acá, Jennifer. ¡Ah, sí, corre, la bastarda! Hay que darle dos clics para que corra. A ver, entonces. Hay agujeros en el suelo, también está un poco mojado. Ok, entonces por lo que yo creo, digo oro, plata y bronce. Oro arriba, esta es la de oro. Plata y bronce abajo, ¿no? Es que vi y está al revés. Si ¿Sí se dieron cuenta que está al revés? O sea, está volteada esta madre. Fuck. ¿Cómo sería entonces? Oro aquí abajo. No, oro aquí donde está Jennifer. Plata donde está el bronce. Sería recorrerlo una hacia atrás. Okay. Aquí. Aquí. Acá. ¿Ese? Pues no, parece que no. O al revés. A ver, sería norte. Sí, porque así quedaría como yo lo pensé. Hay agujeros en el suelo. Ah, pero no me dice mi madre, güey. ¿Están entretenidos los puzzles? Pues sí, hay que ver cómo ponerlos entonces. A ver.
puzzlecito encabronado. Y si el bronce va en donde el bosque nublado. Y si el bronce va donde el bosque nublado. No abajo, sino. Así, por ejemplo. O al revés. No. A ver, primera opción. Mi primera opción era así. Así. Dice Dante Luis, así cambias el oro con el bronce. Dice. A ver, dice Dante Luis que así, pero cambia el oro con el bronce. Como estaba antes, ¿te refieres? Pues que ya no me acuerdo cómo estaba cuando tú me escribiste ese mensaje. El oro con el bronce. A ver. Pongo este tantito aquí. Este acá. Ahí estaba. Lo logré. Lo güey. Ah, una escalera, mira. A ver, déjame entenderlo porque lo resolví de chiripa, la verdad. No lo resolví así. Ahora vamos a entenderlo un poco. Si llegas así, entonces el norte no hay nada. En las montañas. Sí, claro, porque dicen que no quieren nada en el norte. Es verdad. Es verdad. El bronce en el lago. Creo que es lo del cuervo, ¿no? La plata donde no hay nada, al sur. Y el bosque nublado, el oro. A ver. Solo por curiosidad, porque quiero saber cómo se resuelve. Cuatro lobos hambrientos, ajá, bajo el sol, esperan vigilando el puente hacia los pastos más verdes. Hacia su norte se alzan las montañas que empalaban el cielo. Al oeste se revuelve un lago, esto ya lo tenemos así bien claro. Entonces se acerca un excursionista, pero no desea las montañas. Entonces acá es oro. Bronce, plata, así como está. Oro en el ajá. Oro brillante. La bestia acepta gratuitamente y le ofrece un pasaje seguro. O sea, las montañas no, esto es lo que nos está diciendo. Pero no nos dice exactamente dónde. Luego, una urraca vuela con las plumas mojadas, aterrizando junto al lobo que también ve primero. Abre su pico para revelar un alma de plata. La plata en el lago, claro, la pluma está mojada. Ese estaba bien. Ese lo habíamos visto bien. Y luego, una familia de leñadores desafían el peaje. Solo tienen un cuerpo de bronce para ofrecer. El lobo opuesto a la mente dorada. Ya no entender. A la mente dorada lo toma. Y les deja pasar. Después esos tres lobos cruzan el puente también, felizmente ricos. Un huérfano se acerca al último de los lobos, pero ella no tiene nada que ofrecer más que compañía, ya que él ahora está solo, rindiéndose a la tentación. El lobo se muestra como un ángel y la lleva al paraíso. Bueno, solo entendí lo de la plata. Vámonos. Pues ahí estuvo, lo resolvimos, pues. O que la chingada. Jennifer, carajo. Jennifer, hija de la chingada. Volteate. Eso. Ahora sí avanza. Gracias. Jennifer. ¿Vas a subir? A la madre. Estas son las cámaras que yo les decía. Porque a mí me parece que poner el juego en primera persona no es tan. Por alguna razón. El que tú le veas los pies al protagonista así y veas ese pasillo desde una cámara desde abajo, a mí me parece que es más aterrador que simplemente subir en cámara en primera persona y observar el pasillo. Tiene un algo, no sé qué. Esto. Jennifer Nell, no quiero. Dice. Pases, Jennifer. Suma y mira. Tengo una llave, pero creo que me faltan tres.
La clave está en llevarla hasta el fondo. Mira, esto es como en Silent Hill 3 en el hospital, ¿te acuerdas, Nocturna? Cuando vas por esos pasillos interminables. Mierda, empiezo a oír respiraciones. Esos ángulos de cámara, claro, totalmente. Por eso la jugabilidad no es tan importante en Silent Hill, porque en realidad lo importante es eso, la ambientación, que te sientas suprimido. Eso es lo realmente importante. No el combate. El combate pues, está bien, pero tampoco es lo más importante. Puedo ver que te estás acercando, mi amor. Me llena de alegría saber que nuestra distancia es menor con cada paso que das. Es el fulano que le escribió carta al principio. Y parece ser como a Heather. Ya ves que en Heather, en Silent Hill 3, la acosa a un espectro, una especie de espectro que le regala una muñeca. Y al final se enoja y la destruye. Más o menos creo que es así, ¿eh? Pero debo insistir en que te cuides. No, estamos solos, tú y yo. Ay, miércoles. Ten cuidado con él. Él está atrapado, como yo. Y pondrá tus pensamientos en contra mía, usándote para sí mismo. ¿En serio? No rompas sus cadenas. Jennifer. Pinche Jennifer, güey. Un acosador. Ajá. Exactamente. Era unos exámenes. Este tonito a 80s, 90s es lo que yo digo. Por eso a mí no me late tanto el remake de Resident Evil. El 2 me gustó, sí, pero carece igual de lo mismo. O sea, no tienen este toque ochentero, noventero. No tienen ese toque. Necesitan ese toque para que valga la pena, güey, para que te transporte a ese momento. Escrito sobre algunas extraña religión. Escrito por un niño, creo. ¿Y no me dejas leerlo? Pues no me deja. ¿Aquí hay algo? Basura. ¿Aquí? Una silla. ¡Oye, ey! ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Acá? ¿Pero qué? No lo pillo. ¿No lo pillo? Pillo. A ver, a lo mejor es la resolución de un puzzle y yo lo estoy obviando. Fizz. Chinga, Jennifer. Mira la pinche Jennifer, cabrona. Eso, ahí quédate. Now you are here. Probably. O sea, probablemente. Tú estás aquí probablemente. ¿Dónde? ¿En el ahora? Ni idea, no lo entiendo. Un acosador, así es Nocturno. Si los ángulos de cámara son totalmente Silent Hill, yo soy totalmente Palacio. Ajá, ¿y luego? Mi madre es... ¡Ah, el cristal de Silent Hill 3! ¿Ya vieron? ¿Dónde pared de cristal? Quema demasiado como para tocarlo, aunque las fracturas que tienen hace que se vea más bien frágil. ¿Tengo algo? Pues los cerillos no los hemos usado, así que vamos de este lado. Oh, mira, estamos donde estaba el viejo. ¿Esto qué es, orina? Botella de aceite. Tenemos cerillos y tenemos aceite. A ver, acá Jennifer está cerrada, ok. ¿Y aquí? Aquí está abierto. ¡Madre del cielo! ¿Ya vieron? ¡Silent Hill 2! O sea, estos muchachos sí se inspiraron totalmente. Ahí puedes bajar. Pero vamos hacia acá primero. Lo bueno es que ya sabemos cómo correr. Ah, mira. Relojito. Ahí hay un mensaje en sangre. El mensaje en sangre dice todo. Los sangrados de la luna, 1982. A ver, lo voy a apuntar. 1982. A ver, yo me acuerdo de esta fecha, 1982, pero ¿podría significar algo más que eso?
Gracias, Nocturna, gracias. A ver, ¿hay algo más acá? Dije, antes de meterme a esos cuartos, quiero ver qué hay acá. Parece que nada. Del otro lado también hay una escalera, ¿eh? Cerradura rota. Fuck. Vamos del otro lado. Gracias, Nocturna. Allí en medio no puedo pasar porque es como una piscina. Así que... eso. Veamos que hay hasta el fondo. No dice nada sobre el símbolo ese que parece el Metatron. ¿Por acá? Ajijo. Puzzle. Oye, no es por nada, pero el que hizo la música le atinó, ¿eh? O sea, no es como Yamaoka, pero... pero no está mal, ¿eh? No está mal. A ver, hay cuatro válvulas. Y las cuatro tienen como colorcitos. ¿Qué dice aquí? Dolidos. Niños jugando en la luz. Tal vez igual muchos de estos puzzles, igual por eso no lo entendemos, tiene que ver con las palabras. Es decir, nosotros, por ejemplo, leemos este... ¿qué podría ser? Puta, es que no se me viene ninguna palabra a la mente. Así como bajo, ¿no? Bass. Pero también en Estados Unidos se le puede interpretar como boss, como jefe, ¿no? The boss. Y esas relaciones, por ejemplo, no, nosotros no la entendemos porque en español bajo y jefe suenan muy diferente. También puede ser, ¿eh? Dolidos niños jugando en la luz, iracundos, bosques en su final, envidiosos, pájaros volando hacia el norte, muerte en una noche helada. Mierda, ¿te refieres por la traducción? Sí, que no entendemos bien. Ajá, exacto, Nocturna. A ver, dolidos, iracundos, envidiosos, muerte. Dolidos. Iracundos. Envidiosos. Y muerte. Niños, jugando en la luz. A ver. Tal vez tenga que ver las palabras, ¿no? Luz. Bosques. En su final. Vi que tienen colores las estas. Entonces tal vez verde. A ver, un tiro y le atinamos. Envidiosos. Pájaros volando hacia el norte. Hacia arriba, pues. Muerte. En una noche helada. Blanco, azul. No sé. Noche. O noche, tal vez. A ver qué significan estos simbolitos. Hay algo escrito bajo todos estos símbolos. Puedo leer lo que pone. Summer, en verano. En invierno. En otoño. En primavera. Tal vez entonces no tiene que ver con las palabras, sino con las estaciones. Y algo que tenga que ver con las estaciones. Niños jugando en la luz. Bosques en su final. Bosques. Pájaros volando hacia el norte. Los pájaros vuelan al norte cuando llega la primavera, ¿no? En una noche helada, obviamente, invierno. Bosque en el final, en su final, tal vez. No sé. A ver, vamos a ver. Entonces ahí tiene cada uno su relación. Y aquí, ¿qué rollo?
Ay, que... Ah, claro, tiene una flechita y hay que poner... Ok. Bosques en su final otoño. Tienes razón, Nocturno. A ver, Nocturnilla, ayúdame a resolver este puzzle. A ver, entonces aquí, otoño. Yo digo que en una noche helada, invierno, ¿no? Luego, volando hacia el norte. Pájaros volando hacia el norte. ¿Primavera? Primavera, ¿no? Eso sí. En una noche helada, invierno, exacto, nocturno. Y solo me quedaría verano. Niños jugando en la luz. ¿Qué hacen los niños en el verano? Jugar, claro. Estos son puzzles totalmente Silent Hill. Totalmente. No sé si estoy bien, a lo mejor la estamos regando, pero... Pero es que así es este rollo, güey. Ok, a ver. Y aquí el orden es... ¿algo escrito? Ajá. Verano. A lo mejor no tiene ni siquiera nada que ver. Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Estoy jugando en la luz del verano, claro, totalmente nocturno. Luego, winter, invierno. Y el símbolo del invierno es... Ah, a lo mejor aquí me está dando la... Esto me gusta, no sé por qué me gusta tanto esto. ¡Ah! Luego... Autumn, verano, ¿no? En otoño, digo. Verano, otoño, güey. Otoño. Y sería un ganchito. Con una estrellita aquí. Y el último sería primavera. Y el símbolo es... Lo debo dibujar derecho. Una C de casa. Entonces tienen una como flechita. Por así decirlo. No sé si sea eso. Pájaros volando hacia el norte y primavera. Exacto, nocturna. Sí, sí, sí. No sé si tenga que ver cómo están localizadas las flechitas. Podríamos verlo, ¿eh? Pero primero vamos a salvar. No mueres ni nada, pero en Silent Hill sí hay unas donde fallas. Si fallas... Sopas, hay muerte. ¿Qué hay acá? Acá no hay nada. Si lo vemos por lo del verano, otoño y así, tal vez podría ser tan sencillo como que dolidos, verano. Que sería... ¿Esto qué es? ¿Qué color es ese? Es negro, ¿no? Sería, por ejemplo, el invierno. Pero el verano... A ver, ¿el verano qué es? Luz azul, tal vez. Me encanta ver y jugar a la vez. Ya perdí el toque, dice. ¿Así? Invierno, noche, hacia acá. Otoño, ¿o será que estos son los, en realidad es, sigue, seguiría otoño acá, rojo, ¿no? Y primavera verde. Uf.
Es que no sé si el orden es el que está abajo. Verano, invierno, primavera. Verano, invierno, otoño, primavera. Verano, invierno, primavera. Probamos así, ¿no? Y otoño, acá, rojo. No, parece que no. Parece que no. ¿Tendrá que ver con los colores? A ver. Vamos a ver el puzzle este. Jugando a la luz. Se me hace como azul. Bosque, verde. Azul, verde. Pájaros volando hacia el norte. Azul, verde, rojo y negro. Azul, verde, rojo y negro. Pero es que se tiene... Ah, claro, se tiene que relacionar. Ya. Ya lo capto. Entonces, el primero es verano. Verano es este de acá. Ya lo capto. Ok. Entonces... Pero es como un espejo. El problema acá es que si yo lo veo así... Me va a quedar al revés justo de como debería de ser. Entonces tendría que ser hacia abajo. A ver. Entonces verano sería este de aquí. Y verano dijimos... Verano, luz... ¿Sí? Seguiría el invierno aquí. No, ¿qué hice? Ya me perdí. Azul, café. Invierno, no, pero el invierno sería azul, ¿no? El otoño sería verde, así. Este sería así, no. Carajo. Carajo. Para empezar no puedo ni ponerlo en azul este. Ahí está. A ver, momento que soy lento, ¿eh? Invierno, otoño, ahorita los leo, ¿eh? Niños jugando en la luz. ¿El verano qué era? Verde. Azul. No, el otoño entonces. Invierno azul. No, invierno negro. Invierno negro. Ajá. Otoño. Este era el azul. Y primavera rojo. Otoño rojo. Y primavera verde. No, güey, para el otro lado. Para el otro lado. No. A ver, ahora sí los hago caso porque no lo resolví. A ver. Dice, ¿no sería mejor con el orden verano, otoño, rojo? Pues sí, Dante dice. Solo escucho el clic del mouse. Verano verde, otoño rojo, pero así en orden, donde está el azul, ¿dónde está el azul? A ver, vamos a ver primero, espérame, porque ahora ya me perdí. A ver, dolidos, niños jugando en la luz, iracundos, bosque en su final. ¿Los dibujos tendrán que ver?
muerte en una noche helada. Pájaros volando hacia el norte, esa es la primavera. Envidiosos. Verano verde, otoño rojo, dice Dante Luis. Niños jugando en la luz, ese sería el verano para mí. Bosques, entonces iracundos bosques en su final sería invierno. No, tiene que ser muerte en una noche helada. Bosques en su final, otoño, como dice nocturna. Pues no tienen sentido los dibujitos. No les veo forma de nada. Sí, yo tampoco. Verano, invierno, otoño, primavera. O tal vez inclusive sí es así como lo hice, pero lo tengo que poner tal cual. Pero aunque yo los veo que están así relacionados. Por ejemplo, el último es primavera, por eso lo puse verde. Rojo, este tiene que ser otoño. Yo siento que estoy bien. Pero bueno. Dice Dante Luis, verano verde. Verano verde. ¿Por qué verano verde? Bosques en su final. Yo digo que el otoño es... primavera, invierno, verano, otoño, primavera, invierno, verano, otoño, primavera, invierno. Hola Ángel Negro, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. Primero que nada, buenas noches. Y segundo, creo que me estoy... ¿qué? Matando la cabeza con el puzzle. Ok, saludos Ángel Negro, bienvenido. Entonces sería verano, otoño, primavera, invierno. Como están escritos aquí. Dolidos, iracundos, envidiosos y muerte. Dolidos, iracundos. Cuando alguien está iracundo... se pone rojo, ¿no? Cuando él está envidioso se pone verde, de verde de la envidia. Y muerte negro. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será eso? Iracundo rojo, envidioso verde, muerte negro. Primavera dolidos. Primavera, pero la primavera yo diría que es más bien otoño, el que tú dices primavera, porque dolidos, niños jugando a la luz y pájaros volando hacia el norte, más bien eso me suena como a primavera. ¿O en el verano? No, en el verano no puede ser. Verano, envidiosos. Invierno, muerte. Ajá, exacto. ¿Y si probamos lo de los colores que les digo? Dolidos, iracundos, rojo, verde, negro, azul, rojo, verde, negro, azul, a ver, lo voy a probar, azul, rojo, verde, negro, y entonces sería verano, azul, invierno, negro, primavera, verde, y otoño rojo. A ver, vayan haciendo en lo que yo pruebo este. Ahorita voy a probar el de nocturna. Vamos a probar acá el mío primero. A ver, azul, negro, rojo, verde. Azul. ¿Qué pedo? Oye, niña. Azul, negro, rojo, verde. Rojo y verde. Nada, no funciona. No es así. Vamos a probar el de nocturna. El de nocturna sería...
Primavera dolidos. Dolidos jugando a la luz se me hace como verde. Iracundos bosque sería rojo. Pero entonces ya díganme así, el verano, otoño, primavera y así. ¿Vale? Así como les digo. Ajá, los dolidos son verano. Iracundos, otoño. Envidiosos, primavera. Y muerte, invierno. Hola, Esculvas. Verano, iracundos, invierno, muerte. Dolidos, otoño. Primavera, envidia. Ah, exacto. Mejor te doy mi orden. Ajá, exacto. Denme el orden. Ya que lo tienen ahí, si ya tienen su orden, dénmelo así. No me digan, no me dejen resolver así el puzzle. A ver, déjenme yo pensar en lo que me escriben ahí. Saludos a Esculvas. ¿Qué pasa, Esculvas? ¿Cómo estás? Déjame pensar. Ah, pero espérate. No, dantesco tonto. Es que está al revés, güey. Está, bueno, en lo que me van escribiendo su orden, déjeme ver porque yo lo tengo al revés, güey. Recordemos que en realidad este de acá es el verano, güey. Verano azul. No, güey, para el otro lado. Azul. Negro aquí. Verde. Y invierno negro. No. Bien, hasta que vi el puzzle y crashé. Mejor busquemos el tutorial en el YouTube. No. Ese es el chiste de estos juegos. Es resolverlo. Y por eso igual les pido a ustedes que lo resuelvan. No, pero no era, ¿eh? Así mi orden, así como yo lo puse. Es que se me hacía muy, muy básico, ¿no? Así los colores. Por la emoción. Entonces no funciona así. Ahora sí. A ver, déjenme ir pensando. A ver. Dolidos. Luz. Para mí sería azul. Iracundos. Verde aquí. Primavera. Azul, verde, rojo y negro. A ver, entonces azul, invierno, negro. Otoño, verde. Solo cambio el verde y el rojo. A ver, y ahorita hago el de Dante Luis. Solo cambio el verde y el rojo. Entonces este lo hago para acá. Oh, voy para el otro lado. ¡Para el otro lado, carajo! Pues no, tampoco. Vamos a probar el de Dante Luis. Primavera, verde. Primavera, verde. Puta, es que me lo pone así. Verde. ¿Sería este de acá? ¿Verde? No. Verde. Luego seguiría invierno. Invierno azul. Así. No, espérate. Puta, yo solito me hago bola. A ver, entonces sería primavera verde. No, sí estaba bien. Es que Dante Luis me los pone en orden y por eso me hago bolas. A ver. Entonces sería verano. ¿Verano que pusiste, Dante Luis? Rojo.
Este sería rojo. No, güey, para el otro lado. Rojo. Vamos a ver si funciona el de Dante Luis, ¿eh? ¡Ah! Envidiosos. Primavera verde, dolidos. Otoño rojo, iracundos. Verde oscuro, envidiosos. Verde, verano oscuro. Oscuro. Darks. O sea, quieres que... Aquí quieres Darks. Chinga, con esto de las palanquitas. Ahí está. Negro, rojo allá, verde ahí, y me falta acá el negro, azul, rojo y verde. ¿Dónde está el verde de la pared? Es que lo que tienen que ver, a lo mejor yo estoy mal, pero aquí me los pone así, güey. A lo mejor sí, y ya lo resolvimos y por mi necedad. Verano, invierno. Ajá, el orden sería invierno. Invierno, invierno, ¿qué, en serio? Verano, invierno. Dice verano, invierno, otoño, primavera. Verano, invierno, otoño, primavera. Otoño, primavera. Verano, invierno, otoño, primavera. Tal vez es como dice Antelis, pero al revés. A ver, probemos al revés acá. Lo que dice Dante Luis, pero al revés. Es decir, negro hasta acá. Chica, que pa' acá. Se deja esta madre. Negro. Estos dos los intercambiamos. Acá azul, acá rojo. Chingao. Ay, nada más la pachurra en medio. La madre. Negro, azul, rojo y verde. No, Dante Luis. A ver, verde, rojo, oscuro y azul. Verde, rojo, oscuro y azul. Ahí está, bien, Dante Luis. Dante Luis, el perrón. Bien, Dante Luis. Si estaba al revés y yo lo estaba leyendo de forma incorrecta. Ahí está, muy bien. A ver, a mí me estaba dando ansiedad por el pinche control, güey. Bueno, pues ahí está, vamos a salvar. Ya podemos acceder a la zona del medio. Vamos a guardar. Su madre, el pinche puzzle está cabrón, eh. El puzzle cabrón. Media hora resolviendo. Bueno, 20 minutos. Ok, vámonos. Y vámonos a la escalera. Y vamos a entrar a la zona del medio. Pinches gotitas, güey. A ver.
Madre del cielo, esto ya se puso feo, ¿ya vieron? Se puso como cuando en Silent Hill está el lado macabrón. ¿Qué pedo? Has muerto. Por güey. Ah, no me morí. Pues no me morí, güey. No me morí. Muy bien, ahí está el asunto. A ver ahora. ¿Qué hay aquí, güey? Aquí hay algo. No volveré a subir por ahí y nunca voy a volver a confiar en una escalera. Ok. ¿Hay algo por aquí? ¿Esto? ¿Esto llama tu atención? O la escalera era, ¿no? A ver acá. A ver, sigamos. Escalera infinita. ¿Eres tú? ¿Nos volvemos a encontrar? Oye, corre, puedes correr. Se me olvida que puedo correr. Y ahí está la puerta hacia el infierno. Ah, no, simplemente un cuadro para guardar. A ver, pues guardemos, pues. Aquí en el cuadro, por ejemplo. Escalera de la piscina. Pinche puzzle, güey. No creo que puedas llegar tan lejos, pero sí, sí que debes leer esto. Felicidades, niña. Aunque no debería sorprenderme, ya que tu mente y espíritu son de la sangre divina de nuestro Señor. Eres una rama en su optimismo fractal, después de todo. De todos los santos parientes, serás un enlace de nuestro pacto, al igual que en tus sueños de huérfana, pronto estarás con él, con tu padre. Ay, en la madre. La escalera de Inception dice... Dices culas, claro. Ok, a ver. Aquí hay una palanquita, güey. Aquí hay un cuarto, un cuadro. Métete al cuarto, niña. Carajo. Ahí Metatron y más puzzles, carajo. A ver qué dice acá. Debes usar el credo de un ángel para que se libere. Él no me permitirá su lengua escrita, así que te daré la mía. Debes usar el credo. Bueno, esto no está en verde, o sea que... Bueno, en fin. A ver acá. No entiendo un carajo. ¿Qué? ¿Se traduce mágicamente? Runiforme, pero no es celta. ¿Puedo descifrarlo de alguna manera? No creo. Me no creer. A ver, ¿no observas el cáliz este? Nope. Hay unos cálices ahí que no me dicen nada. ¿Verdad ese cuadro? A ver. Hay aquí una palanca. Observa el cuadro, niña. ¿Qué es eso exactamente? No sé, de alguna manera me resulta familiar. Sabrá Dios, pero se ve medio macabrón. Aquí hay como una palanca, ¿no? ¿Está donde la jalas la palanca? A ver. Hay algo atascado, atascando la palanca. ¿Retirar el objeto? Sí. Tengo aguja de reloj. ¡Ay, güey! Ok. Oh. Pues ya moví la palanca. Y acá me encuentro un cartel que dice: no muevas la palanca, la muerte vendrá por ti. Puzzle, a ver. Puta, esto no está traducido. Me carga, a ver. We praise you, angel of our seats. Who rose against the master's rules.
¿Quién va contra la palabra del maestro? ¿Quién hace perdedizo del amor? No sé qué, puta madre. Drogos. Tus siervos y tus esposas. Fertility. Yet God is dead. Long life his angel. Es como que tratan de decirte que un ángel, que un ángel suplantó a Dios. Y que ese ángel se cocha a las sacerdotisas, güey, así. Está en inglés esta madre, güey. Es una pena porque no lo vamos a poder resolver. Ah, mira, nos pide aquí. Ay, madre del señor. ¿Y eso cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo eso si está el puzzle? A ver, a lo mejor ya nos abrió algo aquí la palanca. Vete para allá, niña. ¡Carajo! ¡Niña! ¿La palanca esa no hizo nada? Otros 20 minutos, dice Nocturna. Sí. Debes usar el credo de su ángel para que se libere. Él no me permitirá su lengua escrita. Así que te daré la mía. ¿Qué es esto exactamente? No sé, de alguna manera me resulta familiar. ¿Tiene una lengua? Pues como que no. ¿Lo puedo quemar? ¿Será esto? Pues no. La clave es Price, exacto. Exacto. Price. Benji Price, puede ser que sea un supercampeón. A ver, veamos. Acá no hay nada. Acá no hay nada. La clave es Price. Ah, sí, no lo vi, gracias Nocturna por decirme. Fueron 20, se siente como una hora, dice. Debes usar el credo de un ángel, de su ángel, para que se libere. Él no me permitirá su lengua escrita, así que te daré la mía. La clave es Price. Price the Son, alabado. Price. Mi noche there, güey. Tal vez se puede poner Price en ese objeto con letras raras. Si caben las letras, puede ser, Nocturna. Tienes razón. Vamos a intentarlo. A veces son tan sencillos, ¿no? ¿Puedo descifrarlo de alguna manera? No creo, niña. Para allá, niña. ¿Qué dice abajo? ¿Esto no me dice nada? Solo que le resulta familiar. ¿Será esto lo que dice ahí? Del otro lado, me refiero. We praise you. Te alabamos, ¿no? Ángel de las semillas. De nuestras semillas. ¿Quién va contra las reglas del maestro? ¿O quién? Más bien, no está preguntando, está afirmando. ¿Quién? ¿Quién va contra las reglas del maestro? Price.
Wood Price, ajá. Iba a decir lo mismo, dice Nocturna, dice Ángel Negro, claro. Alabado sea el sol, dice Dante Luis, claro. Tal vez se puede poner Price, ahorita lo vemos, ¿vale? Nada más déjenme ver aquí. Te labramos, Ángel de la de las semillas. For children. A ver. Hay una cadena envuelta alrededor de la taquilla. ¿Cuántas palabras tiene Price? 5. Y aquí son 6. Entonces no creo. Además no es como que haya una P. Ah, sí, mira. Esa es como una P. ¿Dónde está la P? La puta que lo parió, un candado así, imagínate. Ahí está la P. PRI. Pero ahora, ¿cuál será la I? Esa es una T, ¿no? Es que ve, tan solo si me equivoco en un símbolo que sea parecido así, es una R. PRI. No sé. Price. ¿Así? Dice antes que le demos 10 de esos candados. La E está acá. ¿Si es así? ¿Cómo se escribe Price con S? Price. Ah, entonces aquí es una... Gracias, gracias por decirme, Nocturna. Para... Aquí sería una A, entonces. Para... Aquí una I. Una C de caca. A ver. S, ¿no? Con S. Ay, qué tonto. ¿Dónde está la S de Sonso? Me parece haber S. Me parece haber S. Pues no parece que haya S. Y aquí una E. Aquí solo me faltaría la S. Otros 20 minutos aquí. Ya le di la vuelta y nada. Price. O solo que sea de abajo para arriba, ¿no cree? De abajo para arriba puede ser también. Dice, si ves de dónde... ¿Qué? Si, y si vas donde está la pared, donde está el texto que no entendemos. Ah, claro, tiene razón Dante Luis, exacto. Claro, la segunda palabra está de acá. Aquí mira, la segunda palabra, we price, la segunda palabra será la que necesitamos identificar. Tiene razón, Dante Luis, claro. Sí, claro, yo dije, no hay una S. Métete tú, sonza. Mírala.
Claro, a ver. A ver, entonces ese sería... Puta madre, una hoja para los pinches puzzles. Dios mío. A ver, sería la E. Luego la N. La P. La T de Jesucristo. La A. Y la C con cuernitos. Así y así. Muy bien, vámonos. Si sí estás entrenado, Dante Luis, pero igual eres bien mamón, güey. La verdad, güey. Eres bien mamón, güey. A ver. Muy bien, a ver, entonces sería la E de estúpido. La N de menso. Ay, puta madre, está hasta el otro lado. La P de puta madre. A ver, ay, creo que la pasé. Creo que la pasé, ¿verdad? Qué estúpido, güey. La T de torito. Ajá. La A, que me imagino que es el símbolo este que viene aquí. Este, supongo. Y la C con cuernitos. ¿Dónde está la C con cuernitos? Entonces supongo que esta no es. Claro, es esta. ¿No? ¿Really? A revisar una vez más. Métete, chingao. A ver. Está bien, solo que esté al revés. Solo que esté al revés. A ver. La T del Tonaya, dice la C del Semamón. A ver, ahí hay tres palabras en la primera parte. A pinche pulecitos, güey. O sea, sí está bien, también los de Silent Hill eran un poquito... Aquí se pasaron de pendejos. ¡Chinga, niña! Luego la niña esta que hace lo que se le hincha su regalada gana. Bueno, claro, we prize you. Pues está bien. Es decir, a menos que haya otra P diferente. La P esa estaba hacia abajo. Así que... Sí, es esa. Acá, solo que sea otra T diferente. ¿Esta? Ah, era, es que había otra. Hijos de puta, cabrones. Qué mamada, Dios mío. Se pasaron, ¿eh? Se pasan, o sea, no, estas son payasadas. O sea, lo malo es que te desanima cuando dices, puta, qué pedo. A ver, tengo la palanca negra. Vamos a meterle la palanca acá. Le falta la palanca, vamos a meterle su palanca. Ok, ahí está.
Sí, como dice Antonio, es que trolls, se pasaron de... ¿Qué? What? What the fuck? No me vaya a chingar esa madre, Mierda. ¿En serio, really, nigga? No vamos. ¡No! Y me arrodilla. Órale. El aceite. No quise correr porque dije, a lo mejor me da algo, ¿no? Yo dije, a lo mejor me da algo. A ver, vamos a continuar. A ver, entonces. Su lengua, dijo, ¿no? Inquese y rece, dice Andrés, claro. Bueno, a ver, entonces. Aquí simplemente ya hay que poner nada más la clave mugrosa esa. Con tu padre. Mi padre es esa cochinada, y no puedo salir de aquí, creo, A ver, vamos a... espérame, a ver. ¿Qué dice acá en el texto este? Debes usar el credo de un ángel para que se libere. Él no me permitirá su lengua escrita, así que te daré la mía. What the fuck? La clave es Price. Sí, ya sé. Dice, for you to be free. Por ti ser libre. What the fuck? No sé. ¿Qué es esto exactamente? No sé, de alguna manera me resulta familiar. Pero es que no creo que sea correr, porque creo que no me dejaban salir. Presioné. Por eso me quedé parado, porque dije, presiono la... A ver, de hecho, si pruebo, a ver a salir. Ahora sí funciona. Quiero saber si activo la palanca, sigo pudiendo salir. Retirar el objeto. Pues sí. Aguja del reloj. Pues vamos a ponerle la clave a esta. Dice, miren, es que ya es viernes de ahorcar rucas. De ahorcar rucas. Con razón. ¿Qué? ¿Qué pasa, nocturna? A ver. Qué troles estos, que te ponen dos T's. ¿Dónde está la E? Ahí está la E. La N de nepe. La P de pendejo. A ver, ¿dónde está? La T de Jesucristo, pero la que va arriba, no la que va abajo. O sea, esta no. Esta. La A de... Ay, mamachita, exacto. Pero ahí lleva H, pendejo. Ay, perdón. Ah, no, creo que hay como expresión no lleva H. ¿La ves? Pinche burro. Ve a la escuela. Y aquí la C con cuernitos. La C con cuernitos. Ahí está. Claro. Viva Cristo Rey, dice. Yo creo que hay que poner la clave y jalar la palanca. Sin agarrar lo que agarré ahí. A ver, vamos a intentar ahora salir y salvar. Si puedo, muy bien.
Ya no tengo que hacer lo del puzzle. ¿Qué será que tengo que huir de él? Le falta la palanca. Estoy segura de que el sinvergüenza que me robó el pomo se llevó esto también. El pomo. No puedo abrirla. Chinga, muévete. Hace que me arrodille. Ok, ¿qué hay que hacer, güey? Ahora no sé. ¿Qué hay que hacer? ¿Y si usamos el... Y si tal vez todavía no hay que venir aquí? Porque tenemos la aguja del reloj ya. Porque quemar el cuadro, como yo pensé, no podemos. Aguja del reloj, palanca. ¿Y si hay que encender estos de acá? Tomar. ¿Y si hay que encender estas madres de aquí? Lo que está viendo es la palanca, ¿no? No. Uno se da cuenta luego, por ejemplo, haciendo esto tipo de cosas, que lo que uno tiene que hacer es probar todo. Por eso probar lo de quemar y así. Pero no parece ser solución eso. ¿Qué será entonces? A lo mejor el problema, la solución está acá, en el texto este, pero como está en inglés, me carga la verga. Ah, por eso no lo tradujeron, ¿ya vieron? Para la palabra price. Tú tratas de volar y ser libre. Worship. Fertility. Es el ángel, ¿no? Esa madre. Ese es el ángel. ¿No puedo mezclarlo? Una palanca que dice aquí. Hay un par de cerillas sin usar dentro. La llave está desgastada. Tiene una gema roja incrustada. Una aguja de reloj adornada. Yo no vi que se moviera, dice antes. ¿Cuál, Luis? Puede ser lo que dijo, pero no se puede volver.
está rota la escalera, ¿no? Si no, no puedes volver. A los lados del cuerpo, cuando pones la palanca, veo que se bajan las paredes. Sí, pero se queda a la mitad, no puedes avanzar por ahí. O a lo mejor sí, no sé. La lógica del juego a lo mejor es una mierda. Pues vi que algo se movió. O ya me fue. Yo me fumé la misma que Jennifer. Pues no sé. Miren, si quieren probamos a hacer lo que ustedes dicen. Me falta la palanca. Estoy seguro de que el sinvergüenza que se robó el pomo se llevó también esta. ¿Y si usamos la llave en el cuadro? Le meto la palanca por el culo al güey, se me preocupa. Dice anterior, si baja a la mitad, cuando toca la palanca, ¿no será que la otra palanca la tengas que mover? Puede ser, Dante Luis. A ver, vamos a ver, intentar lo que dice Dante Luis. Hasta ahora ha tenido razón Dante Luis. Así que... vamos a... ¡Ah, oh, chingada madre! ¿Por qué, Jennifer, tienes que estar hablando todo el rato? ¿En serio? Vete, Jennifer, por ahí. Carajo, Jennifer. Y luego es un laberinto esta madre, güey. Me aviento. Y se murió. ¿No se murió? No se murió, mira. Llevo buen rato diciendo eso, dice Nocturna, perdón. Pues no sé, es que se me hace tan ilógico. Ahí está la otra llave, ¿ya vieron? Estos güeyes conservan la lógica de los juegos japoneses. Ok, a ver, agarremos la... esta madre. Llave azul y una carta. Por desgracia, soy tan impotente contra la llave que está en tu poder, dice. No es mi voluntad, sino la voluntad de nuestros padres. Por mucho que hayas demostrado tu resistencia hoy, también has visto que para mi consternación, no siempre puedo protegerte. Así que toma este medallón como un regalo de mi parte. Sé fuerte. Jenny. ¿Qué? Me regalaron un medallón para protegerme. Muy bien. Y aquí hay una carta, ¿no? Ah, pues es la misma carta, qué tonto. Ajá. Ajá. Pero hay otra aquí. Aquí hay una carta escrita a mano. Está dirigida a mí. Puta, y a ver, ¿qué dice? Mi querida Abigail. ¿Quién será Abigail? Sepa la madre. El tiempo que hemos pasado separados ha sido algo imperdonable. Es un agujero lleno de anhelo y deseo. Ahora lo miro fijamente, sabiendo que su inmensidad se está reduciendo por cada palabra que lees. Pero sigue siendo grande, y por eso todavía me duele mi ser. A veces pienso en saltar y dejarme llevar por las sombras de ahí abajo.
Quizás me lleven hacia ti, aunque me preocupa que solo nos distancien aún más. Pero sé que con el tiempo lograremos encontrarnos. Quiero darte algo. Toma mi luz. Te guiará a través de los momentos más oscuros y te llevará de vuelta a mí. Aunque deberías esconderte en las sombras, no hay nada de malo en eso, ya que la oscuridad puede protegerte de aquellos que desean hacerte daño en la oscuridad, ¿ok? Solo recuerda que mi luz siempre estará esperando tu regreso. ¿Ok? Jennifer Abigail, no, bueno, es madre. ¿Qué? No hay nada. Jenny Rivera, dice Dante Luis. Claro. Dice Nocturno, esa música. Dice, ok, no. Pues ya regresamos. No me digas que ya estamos aquí de vuelta. Oh, güey, la M de mapa. Eso. Ese contexto bien Silent Hill, ajá. Entonces hay que ir ahora a los relojes, ¿ya vieron? Hay tres relojes. Ya tenemos la llave, me imagino. ¿O con el segundero bastará? Zinc, dice ahí. Crematorio. Pues aquí a un ladito tenemos un reloj, así que... Métete, Jennifer, carajo. Supongo que igual y... Depende de la llave del reloj. Ah, no, ya me acordé. Ya ven, ¿se acuerdan que hay un cuarto donde hay una especie como de sala así? Donde hay que poner... ¡La madre, Jennifer! No, es que esto está peor que Silent Hill, esta pendeja. Mira, si pudiera jugar con control estaría chingón, pero como tengo que jugar con el pinche mouse, jugar con el mouse, ¿sabes? Un juego así, uf, es la muerte. Me faltaba este cuarto, bro. Y ni idea aquí de qué hacer, bro. Ni idea de qué hacer aquí. Era el otro cuarto, pero ahora no me acuerdo dónde está. Twitter se detuvo. ¿Y a mí qué chingados me interesa? Ni me gusta Twitter. Ah, tenemos que ir acá. Ajá, perfecto. Otro Twitter. Ni que fuera la vida. Twitter es el estercolero del, de este desmadre. De internet. Me pierdo, güey. Sí, voy bien. Yo veo que hay mucha gente que se la vive ahí en Twitter, güey, comentando, haciendo. Ok, supongo que hay que ponerle entonces azul. Aquí debe de ir la llave azul, ¿no? Ajá, has usado la llave azul. Y tengo la roja, ¿no? Y justo aquí hay un cuarto de guardar. Perfecto. Pero solo tengo dos llaves, güey, la otra. Saludos, Shirokuma, ¿cómo estás? Algo me falta, pues, pero no sé qué es. Ya llegó el oso sabroso, asa madre. Vamos a guardar aquí. Está bueno el juego, Está bueno el juego. Me faltan dos llaves entonces, pero ¿dónde las encuentro? Lo malo es que con esta no puedo correr, porque para correr son dos clics. Y si me muevo con el mouse, es una mierda. Es una mierda moverse con el mouse. ¿Será que abriendo esas dos puertas ya se abren los relojes? Válvulas allá arriba y no... Yuk. Black Gunk.
No sé, no tengo ni idea. Es broma, lo decía por el juego. Andamos resolviendo entre todos los puzzles, así es. En el crematorio no creo que haya nada de allá. Si bajo... ¿Que ahora me va a seguir la cosa esa? Supongo que esto no se abre, ¿no? A ver, vamos abajo. Me falta la llave del reloj, pero ¿dónde la encuentro? O sea, un poco eso así medio rebuscado, ¿eh? Es decir, acá les digo que, por ejemplo, los puzzles en Silent Hill no son así. O sea, es como una exageración esto. Esto es como una exageración de los puzzles de Silent Hill. A ver, acá. Los cuadros. Está demasiado oscuro, no veo nada. ¿Y si apago mi luz? Este cuarto, ¿dónde está? Imagínate apagar la luz así. Creo que tengo que ir del otro lado y encender con el cerillo algo. Zinc, ahí donde dice zinc, ¿ya vieron? Ahí donde dice zinc, aunque no tiene sentido, solo que sea bajar la escalera. A ver, regresemos. Prender una luz del otro lado y este... ¿No tiene sentido o sí tiene sentido? No, porque bajamos las escaleras. Claro, no tiene ningún sentido. En el lavabo puede ser, dice Nocturna. ¿En el lavabo? Allá abajo había un lavabo. No vi. Yo lo que me imagino es que tengo que meter en ese cuarto una luz o algo. Si no, ahorita hago lo que dice Nocturna, porque ahora a ustedes son los que han tenido las luces bien prendidas. A ver. Acá no puedo hacer nada, ¿no? ¡Ah, claro! Tengo... ¡Claro! He usado la aguja del reloj. Ahora está abierta. ¡Claro! Esto me faltaba. Y se abren las de los relojes, mira. ¡Uf! En el 5, pues... ¡Ajá! ¡Exacto! Se abren los relojes y ahora ya podemos decir... Así, ah, estos gráficos me recuerdan mucho al Silent Hill 4. ¿No puedo entrar? Sí puedo entrar. Ok. Otro señor Don Puzzle. A ver, le damos una... Ah, no puedo pasar por ahí. Eso es bonito. La luz de luna llorando lágrimas de... ¿Sangre roja? Eso es bonito, ¿no? Decía. Algunas de las líneas han sido tachadas. Ay, Dios, este juego se pasa de madre, ¿eh? Este pinche juego se pasa de pendejos. Creo que por lo que vemos ahí en los dibujos, somos hijas del diablo, güey. Saca la libreta, exacto. Creo que somos hijas del diablo. Por lo que veo ahí el dibujito. Ay, Dios mío, ¿qué hora es? 1:30, yo creo que ya nos vamos, ¿eh? Yo creo que ya nos vamos, igual mañana le seguimos. Está bueno el juego, ¿eh? Está bueno, pero se pasan de madre con los puzzles. Bailando alrededor del círculo del tiempo, la bestia espera una campanilla mortal. Con llave en mano y sangre a la vista, abre la boca para tragar la luz instinta.
tinta. Primero está el rey orgulloso, monarca de las bestias. Segundo está el doppelganger en la matriz. Y todos los demás están tachados, ¿por qué? Tercero es el arquero de mortíferas intenciones. Cuarto él es el asesino que se esconde dentro del hombre. El asesino que se esconde dentro del hombre. Quinto es el cuerno de un demonio inocente. El cuerno de un demonio inocente. Sexto es la doncella eterna y para siempre. 1984, dice Ángel Negro. Por lo de la luna roja, sangre roja. Ah, claro, bien, Ángel Negro. Mira que se acordó. Exacto. 1982. Tienes razón, Ángel Negro. Bien, Ángel Negro ahí, ¿eh? Primero está el rey orgulloso, monarca de las bestias. El león. Leo. ¿No? Leo. Segundo está el doppelganger en la matriz. Ese es Géminis. Doppelganger, pues ya saben que el doppelganger es un doble. Tercero es el arquero de mortíferas intenciones. Arquero de mortíferas intenciones, Sagitario, ¿no? Cuarto es el asesino que se esconde dentro del hombre, Cáncer. Quinto es el cuerno de un demonio inocente, Aries o Tauro. Demonio inocente. Sexto es la doncella eterna y para siempre, Virgo. Aquí puede ser Tauro o Aries. Mi dislexia me hizo escribir al revés, Aries. Ok. Séptimo es el cazador de todas las cosas. El cazador de todas las cosas. El cazador de todas las cosas. Ah, esto es de ajedrez, ¿no? Octavo es el peón bajo marea. Ah, ojo, voy a poner aquí Leo primero, porque son los que están activos. A ver, ustedes que saben de ajedrez. Aires, ajá, escribí Aires Nocturna. Séptimo es el cazador de todas las cosas rojas. Cosas rojas. Ahí no sé qué sería, la verdad. 1982, dice, pues sí. Lo que no está tachado son los números. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Uno. Luego 9. Ahí está, no está marcado. 9, mira. Noveno es. Entonces, el Leo primero. Noveno es el juicio. El peso de un alma. El peso de un alma. A ver, déjame irlos leyendo. Octavo es el peón bajo marea oscura. Undécimo es el fluir del lamento de la tierra. Duodécimo es la venida del Señor del desierto. Esto no lo entiendo. Este no lo entiendo. Pero noveno es el juicio, el peso de un alma. Una balanza, me imagino, ¿no? A ver, lo voy a dibujar. Noveno, juicio, peso, libra. Ajá, puede ser. Leo, libra, entonces. Leo, libra. 1982. Octavo es el peón bajo marea oscura. Peón bajo marea oscura, eso no lo entiendo, muchachos. A ver, sigamos viendo. El día que la bestia se ha alimentado y las cuatro estrellas están muertas, la clave es tuya para mantenerlas. El día en que la bestia se ha alimentado y las cuatro estrellas están muertas, la clave será tuya.
¿Chinga? Sangre roja. Bien por lo de la fecha, ¿eh? Bailando alrededor del círculo del templo, la bestia espera una campanadilla mortal. Con llave en mano y sangre a la vista, abre la boca para tragar la luz instinta. Segundo es cáncer, ¿no? Sería entonces Leo. 1900, el 9 que era. Ari, Libra. El 8 es el peón bajo marea oscura. ¿Ese cuál es, muchachos? Ese no sé cuál es. El peón bajo marea oscura, no le entiendo ese. A ver ustedes, octavo, peón bajo marea. Piscis. Puede ser Piscis, tiene razón. Y el 2 el sería entonces, ¿qué dijimos? Géminis, ¿no? Géminis. Entonces Leo, Libra, Piscis y Géminis. Leo, Libra, Piscis y Géminis. ¿Qué dice al final? ¿Qué algo dice esta babosa al final? ¿Qué tal que me da la clave ahí y no lo leo? Una bestia devorando 4 estrellas. Seguramente no es la bestia que conozco. También tiene un número. 666. No creo. Ya no me vaya a salir la esa madre que me persigue, ¿eh? El que tenía los signos zodiacales era este de acá, ¿no? Oye, puta madre. El de acá, este. A ver, entonces sería Leo. ¿Dónde está Leo? Ajá, sería Leo. Aquí. Libra. ¿Cuál es Libra, güey? Es que no sé, no los conozco los pinches símbolos. Leo, Libra, Piscis y Géminis. Piscis es este. O no, este es Géminis. ¿Dónde está Piscis, güey? Acuario. Puta, es que no me sé los signos zodiacales. A ver, déjenme buscarlos en internet, porque si no, vamos a estar aquí un siglo. Eso pasaba un poco con Silent Hill, que tenías que tener como una cultura general bastante amplia para poder resolver a veces los puzzles. Signos zodiacales. A ver. Aquí está. Piscis es este de acá. Piscis es este de acá. Entonces sería... A ver, déjame, aquí lo tengo ya, ¿eh? Sí, 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 Leo es el que marca las dos, exacto. Entonces sería... Este, que parece como la melena del león. Libra, ¿cuál es Libra? Libra, Libra, Libra. Libra es este de aquí. Libra es este, muchachos, este. Piscis. ¿Dónde está Piscis? Piscis, Piscis, Piscis es este de acá. Y Géminis, que sé si me lo sé, son estos dos de aquí, ¿no? Ah, no, ese es Cáncer, güey. Entonces, ¿cuál es Géminis? Ah, es el Comodoro Romano. Este de aquí. A ver, entonces, Leo. ¿Será que tengo que ir a ver los otros relojes? ¿Dónde están los otros relojes? A ver, déjenme buscarlos.
¿Tengo que ir a dar el volteón en serio para encontrar los relojes? Uno está ahí. ¿Cómo le hago para entrar ahí? Segunda puerta después del reloj. Segunda o tercera. Reloj. Aquí podría ser. No, aquí no había nada. A la escalera tenemos que ir, es decir, aquí. ¿Ven ese ruido? Claro, por aquí fuimos la última vez. Qué feo, dice. Hace rato me pegué bien duro en el nervio del codo. Todavía me duele. Uf, pobre Shiro. Espero que no me correte el ángel de la muerte, ¿eh? Porque no he guardado. Ahora que sí, que sí hay enemigos, me da más miedo. Ahora que sé que hay enemigos, sí que me da más miedo, ¿eh? Va desde el cielo. Ahí está, míralo. Me produce una peligrosa sensación de tocarlo. Siento que no debería estar mirándolo. Pues vámonos entonces. What the fuck? Es como un pequeño cortacaminos entonces. Ahora que sé que sí hay un un enemigo, sí da más miedo. Sí da más miedo, porque sabes que te puede cochar el enemigo. Este lugar me encanta, este lugar es de aquí, es genial, lo de la piscina. Luna. Cuando la luna está roja, es solo cuando la luna está llena, ¿no? O sea, no hay luna roja menguante o así, ¿no? Antes tenía algo así de que estaba en el presente. ¿Cómo? No te entendía. El pizarrón, tiene razón. A ver, yo me acuerdo de esa fecha, pero ¿podría significar algo más que eso? ¿Este reloj no tiene signos zodiacales? Tiene una luna llena y una luna menguante. O creciente, no sé. Yo digo que tiene que ser llena, ¿no? Ahora. ¿Esto me lleva a algún lado? Puertas cerradas. Del otro lado están las válvulas. No hay pero podría ir a salvar. Eso estaría muy bien. El reloj este no lo he visto. El que está acá. Podría ir. Ese reloj me falta. Pero ese reloj creo que tenía piezas de ajedrez, ¿no? Por eso les decía lo del peón. En una parte decía que se tragaría la luz. Está cerrado desde el otro lado. Verde. Esa cosa está ahí rezando. Carne a la carne. Veo la cara de un niño debajo del escritorio. ¿Qué? ¿Chingados? Siempre he querido ser mamá. Eso es tan chulo.
Debe sentirse muy bien tener a alguien. Estoy muy feliz de ser una novia para nuestro señor y ángel. Seré madre para un nuevo tipo de persona. O sea, nosotros. El pizarrón cambió, tiene razón, Tiene razón. ¿Quién fue el que me dijo? No sé, bueno, gracias a los que me dijeron, ¿eh? A ver. No, tú no. Pues no me dice nada. A ver, subamos. Oye, la madre, sus pies me dieron miedo. Así, chinga, así es como se hacen los... Bueno, menos puzzles, pero así se hacen este desmadre. ¿Puedo entrar ahí? Parece que han arrancado algo de la pared. Está lleno de sangre. ¿No te puedes meter? No se quiere meter. En una parte decía que se tragaría la luz. Aquí no hay salvado, creo que aquí había un salvado. No hay nada. Ahora hay que ir al reloj este de acá. Leo, no sé si ni siquiera sé si estoy bien. Aquí sí hay números. Puta madre. Puedo moverle, sí puedo moverle, pero se movió cuando le puse en el 1. ¿1000? Había otro reloj, ¿no? O sea, son 1, 2, 3, pero ¿cómo llego hasta allá? Ah, el reloj ese ya lo puse en medianoche, en la luna. ¿Qué habrá ahora en el cuarto del reloj? A ver, vamos a ver. Son como... No sé si lo notan. No parece que pueda controlarlo desde aquí. Tiene las horas y eso. Pero también en un círculo interno tiene los símbolos zodiacales. La luz de luna, llorando lágrimas de sangre. A la luna, aquí está menguante, ¿eh? ¿Ya vieron? En el dibujo. Bailando alrededor del círculo del tiempo, la bestia estará en una campanilla mortal, con llave en mano y sangre a la vista. Abre la boca para tragar la luz instinta. Primero está el rey orgulloso, monarca de la bestia. Segundo está el Doppelganger de la matriz. Noveno es el juicio, el peso de un alma. Ah, ¿será que tengo que poner aquí? A ver, creo que me hago una idea. Tengo que poner, creo que la luna menguante allá abajo en el reloj. Puta madre, tengo que ser un chingo de madre. Para tragarme la luz, igual a en el dibujito de cómo se come a un bebé. En el dibujito se come a un bebé.
¿Será que ahora voy y pongo Leo en el reloj de allá? No sé. ¿En este? No tengo ni idea. Pensé que ibas a poner los cuatro signos en el reloj. No, pues... ¿Tú crees que no? Es decir, los signos ya los sé. Son Leo, Libra, Piscis y Géminis. Acá. Es un libro del zodiaco. Ah, bueno, mira, aquí te dibujan los libros. Los estas madres. Ok, por si no sabías. En el orden de 1982. Sí, pero no me deja, pues. No sé si tengo que moverle ahí. Porque aquí le muevo el reloj y no pasa nada. Y en el reloj de acá, en este, solo le moví al 1 y me puso ahí un desmadre. Si le muevo más, ¿qué pasa? 1900. Ochenta y dos. Se movió cuando le puse en uno. Siento que me falta un reloj, pero no sé dónde estará. Chingada madre, Jennifer. Esto sigo sin entenderlo. Esto sigo sin entenderlo. Tal vez era uno porque mencionaba a la primera campanada algo así en el papel ese tachado. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Oye, pero ahora estoy dando vueltas, espérame. Ajá, exacto. Pero no sé si tengo que poner la luna en así como les decía yo. Entonces está en uno. Y ahora el reloj, ¿dónde está? Acá, ¿no? Allá, Jennifer, carajo, Jennifer, para el otro lado. Vamos a ver eso. A ver, y barleando alrededor del círculo del tiempo, la bestia espera una campanilla mortal. Con llave en mano y sangre a la vista, abre la boca para tragar la luz instinta. Todavía nos falta, o sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Nos falta todavía lo del cuarto donde hay un hueco y no podemos ver porque no hay luz. Primero está el rey orgulloso, monarca de la bestia. Yo creo que ahorita ponemos la luna y el y Leo. Así, ¿no? Tendría que ser. La luna y Leo. Luego, llegar a hacer un cambio. Ajá.
bestias. Eso ya lo resolvimos, es decir, esto ya no nos sirve de nada. El día que la bestia se ha alimentado y las cuatro estrellas están muertas, la clave es tuya para mantenerlas. Okay. Yo digo que la luna tiene que estar así como aparece en el dibujo. O sea, hay que ir a la luna. Ajá, y aquí vamos a la escalera. No fuimos donde dice Zinc, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Oye, Jennifer, carajo. Aquí solo había esta puerta. Y aquí era lo de la pintura. Ah, no, aquí no había nada. Aquí solamente era esto de aquí. Pero como que voltea, ¿no? Voltea para acá. Aquí siento que como que voltea. ¿Qué es este artilugio? ¿Un sumidero? Me pregunto a dónde lleva el desagüe. Claro, güey. Ahora hay que bajar. Y... ajá, exacto. Con razón, yo decía que volteaba ahí, pero no me había fijado. ¿Para qué? Dice Shirokuma... creo que la luna, no sé qué. Era como una cerradura de combinación medio complicada, pues más o menos. Pero ya mira, nos podemos ir. Y creo que ahora ya podremos ver. Podremos ver el cuarto donde se acuerdan que decía hay un hueco, pero no veo ni madre. Ahí. Ahí creo que es ahí, a donde hay que ir ahora. M, de menso. ¿Dónde estaba ese hueco? Era donde dice crematorio, ¿no? Claro. Por si acaso, de todos modos, aquí voy a dejar en Leo. Vamos al crematorio. Oye, no es por nada, pero está entretenido el jueguito, ¿eh? Me gustaría que hubiera más enemigos para que hubiera más acción y los puzzles no fueran tan encabronados. ¡Verga! ¿Qué chingados? Realmente no quiero saber qué hay debajo. ¿Qué fue eso? Simplemente cayó esta cosa. No, vámonos de aquí. Hola Yui, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Bienvenida Yui, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué voy a guardar? Porque ya hice muchas cosas. ¿Ya vieron que ya hay luz? En el 6. 2 horas 25 minutos, Dios mío. Dice Yu, ¿qué juego es? Eso se llama Simulacrum. Es un juego que está basado, inspirado en Silent Hill. Dice Shirokuma, espera que no sea que tienes que cambiar al noveno signo y poner 9 en el otro reloj. Tienes razón, Shirokuma, es lo más seguro. Bien ahí, bien visto. Bien visto, Shirokuma. Ahora sí podemos ver aquí. A ver, veamos. ¿Qué dice ahí? Son cuerpos quemados. ¿Pero qué dice ahí? A ver si alguno de ustedes puede descifrar qué dice ahí. Hola Yui, saludan a Yui. Bienvenida Yui, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver si no lo dibujo, ¿no? Ya no tengo espacio para dibujar. Así, así, así,
Así y así. Luego, así. Así, así, así. Y circulito. Luego así, así. Así, así y así. Es el mismo símbolo. Otra vez el mismo símbolo este de acá. Y al último, otra vez el símbolo mismo ese. Que no sé qué significa, la verdad. Esto no dice algo así. Rituales y no sé qué. Está en azul, así que no creo. Dice Nocturna, unas figuritas raras. ¿No serían las figuras que vienen en esta, en esas puertas raras? Ah, es verdad, tiene razón, Nocturna. Bien, Nocturna. Ustedes son los que están resolviendo esto, no yo. Ustedes. Bien hecho, Bien hecho, bien hecho. Vamos a salvar aquí. Todo aquí tiene forma rara, dice. Claro. Sí, dice Nocturna. No sé qué les esté pareciendo el juego, pero a mí me parece muy divertido. Se me cayó aquí un ventilador. Fue un simple screamer, ¿eh? No fue nada. Yo pensé que me iba a salir el demonio ese a acosarme. Y no era el demonio. Tiene razón Shirokuma. Pero vamos a resolver primero eso. El puzzle ese de las puertas, ¿vale? Porque seguro ahí va a haber otra llave. Y el reloj seguro me va a dar otra llave. Entonces, ¿dónde está lo de las puertas? ¿Era acá? Jennifer, carajo. Bien Nocturna, Este juego entretenido. Está entretenido el juego, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. A ver, entonces el primero es este. Ah, bien. El segundo es el de arriba. La música es buenísima, güey. A ver. El tercero es ese de allá. Ajá, vamos. Estamos en el tercero, Cuarto, el de arriba, este de aquí. Quinto, este de acá. Qué buen ojo, Nocturna. Qué buen ojo, Nocturna. Después otra vez el de arriba. Creo que en la misma página tenía la lista del soundtrack. Ah, sí. Está bueno el soundtrack, Después de ese tenemos la llegada. Perfecto. Una cruz, mira. Una cruz celta, claro. Hay una llave en esta cruz. Coger la llave, sí, la verde. Nos falta una nada más, lo del puzzle del reloj. Y creo que Shirokuma ya nos dio la respuesta. Lo que creo que tiene que ser. Bien ahí, Shirokuma. Excelente por ti, Muriendo en ella o acostado bajo ella. De cualquier manera, la cruz reina sobre tu muerte. ¿Debo consolarme al ver eso? ¿O preferiría pasar por el fuego? Creo que nos acercamos al final, Si resolvemos el puzzle del reloj, creo que ya está. Entonces, pusimos ahí Leo.
en el reloj, es acá. Ahora tenemos que poner libra. Libra. ¿Dónde está libra? Ah, son las 12. Libra. Y ese sería el 9, ¿no? Claro, primero pusimos Leo y por eso sonó. Entonces ahora acá hay que poner el 9. ¿No? Pues no. Decía que la bestia bailaba o a lo mejor la bestia es la luna. ¿Creen que tenga que ir a cambiar la luna? Puede ser, ¿no? ¿Dónde está la piscina? La piscina está... Hay que bajar por la escalera esta. Aquí. Aquí. ¿Y de qué va el juego por el momento? Dice, es más. Son este... Ay, la madre. Pues en realidad no te dice mucho el juego, disculpas. De lo que se trata hasta ahora es que esta chica en su habitación, estaba en su habitación haciendo lo suyo y de repente quedó encerrada. Quedó encerrada. Y algo tiró uno de sus cuadros, lo que dejó revelado otro cuadro al cual pudo acceder. Cuando accedió a ese cuadro, que era una habitación como esta, el cuadro ese, llegamos aquí. Nos encontramos a un tipo. Ella le... Ay, madre, me asustes, cabrón. Ella le pide ayuda. Se fue por aquí, de hecho, el viejo ese. Ella le pide ayuda y el viejo simplemente le hizo señas de ven. Y hasta ahora sabemos eso. Hemos leído... Por lo que yo intuyo, quiero pensar que tal vez la madre de Jennifer tuvo que ver con un demonio. Ahí está, ¿ya ven? Cada cambio es por eso, ahí está. Claro. Bueno, esto de que hay que venir aquí, uff, es una mierda. ¿Será que si ya le cambio aquí ya no afecta nada, no? Me imagino. O sea, para no venir hasta acá. Y en el de los números romanos, dejarlo en uno, la luna en media luna. No, mira, creo que así se tiene que resolver. Hay que cambiar la luna para que surta efecto. Ah, qué tonto. Es que claro, tengo que abrir esta puerta para no dar la vueltota. Si no he abierto la puerta esa. Sí, es que hay un cortacaminos, de hecho, pero yo no lo he hecho por tonto, la verdad. Bueno, pero ahí está, ¿eh? Algo sangrado de ahí. Todo tiene que ver con vaginas, sangrados, parir dioses. En pocas palabras, disculpas. Miren, para ahorrarnos todo este, tenemos que hacer el trabajo ese que hicimos hace rato. Abrir la puerta, que no la he abierto, no sé por qué, por tonto.
y así, ¿no? Y comer niños, dice. ¿Es un juego de PlayStation 1 original o es un juego hecho por fans? Porque se ve muy bien. Es un juego hecho por fans, De hecho, ahorita que termine el gameplay, porque ya, yo creo que ya estamos cerca de acabar, les voy a poner, les voy a pasar el link ahí en el Discord por si quieren jugarlo. Por si quieren, ah, mira, acá. Acá ya podemos hacer esto, mira. Ahora está abierto. Perfecto, ya no tenemos que dar la vuelta. Ahora seguiría 8 y Piscis. 8 y Piscis. Vamos a hacerlo en el orden que lo hemos hecho para no regarla. Primero el signo zodiacal. Piscis es la H, esa rara. Ajá. Y acá tenemos que poner el 8. Y si la luna está bien, pues ya la hicimos. Si no, hay que ir a la luna. Ahí está, claro. Ahora solo nos falta Géminis, que es el 2, ¿no? Lo hago en orden para que no haya bronquita. Tiene sangre Jennifer ahí en su... Todo es sangrado vaginal, matanzas, violaciones, mamás que cochan con demonios, y cosas así. A ver, en fin. A ver, oigan, ¿quieren que suba esto a YouTube? La verdad es que está divertido el juego. El último sería Géminis. ¿Qué opinan? ¿Lo subimos a YouTube? Suena un día cualquiera en el Vaticano, dice. Exacto. ¿Quieren que lo suba a YouTube? Lo subimos a YouTube, ¿vale? Porque está divertido el juego. Está muy bien. Se los voy a pasar por si ustedes quieren ahí resolverlo. Ahora seguiría ponerle este en 2, ¿no? Y me faltaría la luna, simplemente. Quiero pensar. Así que vamos a... ¿dónde? ¿Acá? ¿Sí, no? ¡Acá! ¡Jennifer, carajo! Lo único malo es esto. El control es un poco jodido. Digo que con un control normal sería, pues, más fácil. Pero como estoy jugando con el ratón y el teclado. Ahí está el dios ese demoníaco rezando. Súbalo, dice. Súbalo. Sí. Me parece bien. Gracias, gracias, chicos. Gracias, muchachos. Soundtrack muy bueno, ¿eh? La verdad es que está muy bien el juego. Los puzzles son un poco exagerados, güey. Un poquito exagerados, pero está bien, está bien. Y eso que no tiene enemigos. Si tuviera enemigos, créanme que yo creo que diría... uf. Ahí está, es el último. Y una escalera. Ok, ahora podemos avanzar por ahí. Hay que salvar, güey. De hecho, yo sería partidario de ir a salvar del otro lado, por si acaso... Están sonando las campanas. Yo sería partidario de salvar de este lado. Que hay un safe. Acá. No llegué. ¿Qué pasa, Fabio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo ponemos en los juegos que hemos hecho así, cachitos o que son cortitos. Estoy de acuerdo, chicos. ¿Qué pasa, Fabio? Bienvenido, Guardemos en el 7. Están sonando las campanas, ¿no? Ya escucho las campanas de la iglesia resonar. La campanada mortal. ¿Alguien más siente que algo malo va a pasar? ¿Sí, verdad?
Carajo, Jennifer, baja. Aquí está la última llave. Llave ocre. ¿Hay algo más aquí? Echemos un vistazo, ¿no? Creo que no, ¿eh? Creo que simplemente es para recoger la llave. Vamos ahora a poner las dos llaves que nos faltan. Salvamos por aquí cerquita para que no nos agarre desprevenido el Satanás ese que está ahí. El Sargatanás. Bien hecho, muchachos. Bien hecho. Ustedes muy bien, ¿eh? Vamos a salvar. ¿Dónde puedo salvar? ¿Dónde salvo? Pues aquí no hay muchos para salvar. Ahora tendría que ir al cuarto ese. Ahí se salva. Perfecto. Perfecto. Ahora lo leo, ¿eh? Ahora te leo, Fabio. Ya vi que me escribiste. Bueno, ya me la pasé bien, ¿eh? No jugamos hoy entre compas y eso, pero la verdad es que nos la pasamos bien. Vamos a guardar. Guardemos. Dice que la de la foto es ella, ¿eh? Dice Yui, si tuviera voces y animaciones como los de PlayStation 1, le iría muy bien. Tiene voces, de hecho ella habla, la chica, o sea, sí tiene textos, pero como la mayor parte del tiempo te la pasas haciendo puzzles y eso, no se escucha, Yui. Hasta Jennifer sabe que no es buena idea, dice Yui. Saludos a Fabio, dice Fabio. Todo bien, feliz, ya que aumenté ganancias con las criptomonedas. No llegué antes porque no vi la notificación del stream. Felicidades, Fabio, qué bueno, qué bueno. El Cthulhu pervertido que te agacha y dice, órale, chúpele pichón. Exacto, Nocturna, ese mero Cthulhu. Cthulhu cachón, me dice Shiro. Exacto, un po' hentai. A ver, vamos a... La llave roja ya está. ¿Cuál me falta? La amarilla. Acá, Jennifer. Carajo, Jennifer. Ya veo, ¿cre? Esta es la azul, ¿no? ¿O esta era la verde? No, esta ya está. He usado la llave verde. ¿Ya está? Me tengo que lanzar, claro. Silent Hill 2. Los tentáculos no se llaman así porque sí, dice Shiro. Bueno, claro. Felicidades a Fabio por lo de las criptomonedas. Saltar al agujero, pues, ¿qué más me queda? Su cuarto cerrado. ¡Wii! Está más feo que el baño de mi antiguo trabajo. Quédate. Vete. ¿Qué? A ver. ¿Qué tengo que elegir o qué? Hay algo escrito aquí. Permanece. ¿Hay algo escrito aquí? Sal. ¿Será que hay diferentes finales? A ver, pues vamos a quedarnos. A ver qué ocurre. Our angel has come, clothed in kid's flesh. And it's you. You're not. Don't you dare walk out on me this time. Listen, you're the only other person I found, and I want some answers. How did you resist the holy touch? The gift that was to be yours. I don't know what you're talking about. Please, just
tell me what's going on? Where the hell am I? Hell? No, no, dear. This is our sacred kingdom. Our paradise. ¿En serio? For now, at least. Paradise? It's not exactly harps and clouds, is it? Expectations deceive. I can attest to that. But how did you manage to get here? Didn't you want me to follow you? That was not the question. You shouldn't be here. So, how are you warded? ¿Cómo? ¿Estás protegida? A shield to thwart our angel? Ahí estaba mal la traducción. Like this? Even now she cannot seize her apostasy. Who? Your mother, of course. Claro, su madre. Her? What do you know about her? I have seen her writings too. She's here. Albeit not in the flesh. Matter is far beyond her right and light! Fatuous child. What are you even saying? Jennifer! She gave it to you, didn't she? The medallion. Can I have it? What? No! All right, so be it. Wait, is that my doorknob? Did you steal it? Well... You brought me here, didn't you? You brought yourself here. I merely showed you the way. Then show me the way out! Now! Okay. Right through there, my dear. That's my apartment. Your ticket. A ver si va mejor, eh. I don't understand. After all your effort to lead me here, you just let me go? You do not want to share in the sacredness here. You reject our holy lord. I have offered you a light, but if that is not your choice, your will, I'd much rather you and your heretic ways abscond. Fine, I'm out of here. Don't forget what you came for. El pomo. Ahora los leo, me imagino que lleva un poquito mejor, eso espero. A ver. Uf, va como el culo, güey. Internet de mierda. Justo empieza a fallar cuando la cinemática. ¿Saben qué? Lo voy a terminar. Vamos a terminarlo. Y yo creo que ya. Si veo que podemos hacerlo, regreso. Si ya sé que se congeló. Espero que me estén escuchando bien. A ver, confírmeme que ya se está viendo mejor. ¿Vale? Mejor, ok. Voy a seguir entonces. No los estoy leyendo directamente porque el internet va como el culo. Así que voy a hacer el final de agarrar el pomo e irme a mi casita. Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Tengo mi pomo, ok. Mi pomo, mi chupe. No, pomo de puerta, no de alcohol. Wait. Your medallion. You can't have it. No, no, but listen, you must enter with the medallion first. Like this, like a lantern, to light the way. Why is that important? I know that, Locket. Remember, your mother wants you to stay. You know it. You've read it yourself. Her medallion's power is too close to your heart.
would no doubt keep you from leaving. You might be right. Good luck. Hijo de puta. And remember to live up to your name. Oh, ¿por qué le haces caso, Jennifer? ¡No! ¡Satanás! ¡No! ¡Hijo de puta! Pero qué cabrón. Uf, ¿y ahora? ¿Qué ocurre? Estamos en la habitación, pero está todo hecho un desmadre, ¿ya vieron? No es como en el principio. Y ahí hay uno para salvar. Una revista que sirve como salvado. ¿Y ahora? Allí está Satanás abrazando a la mamá. Cadáveres en la... Uf. Es como el cuarto de Henry Towson, ¿no? Bueno, entonces este es el capítulo 1 del juego este. Muy bien, está divertido, la verdad. Los puzzles a veces son un poco abusivos, pero está bien. Está bastante bien. Y ahí está Satanás, Sargatanás. Cthulhu, dicen ustedes. En lugar de salvarla o de llevarla a la vida real, la llevaron a ese como especie de purgatorio, ¿no? Así. Se ve bien, dice Yui. Ya está bien, perfecto. Ok, dice, me hubiera roto el cuello cuando tuve oportunidad. Ok, espero. Ah, ya, supongo que aquí ya me están viendo bien, aunque me están escuchando retrasado de por el audio. Me refiero, están escuchando mi voz como 1 o 2 minutos tarde. Bueno, ahí está. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Le digo que está entretenido, ¿no? Este gameplay es gracias a Nocturna, porque Nocturna ahí en el Telegram nos recomendó el juego, nos puso ahí. Y pues como se puede descargar gratis, pues aquí estamos. Aunque también ellos te piden, ¿no? Te dicen, oye, ¿quieres donar algo para la causa? Igual no estaría mal donar, donar algo para ellos, que lo hicieron muy bien. Esperemos con ansia el capítulo 2, dice Nocturna, claro, está bueno. Ahorita se los paso ahí en el Discord para que lo puedan checar si quieren jugarlo ustedes. Y yo creo que por hoy le vamos a dar, va a ser más que suficiente, son las 2 de la mañana con 29 minutos. Así que, si no hay otra cosa, muchachos, que le bajo, Miren, por ejemplo, ¿saben qué? Que me gusta más este juego así como está planteado que el que es como un Resident Evil. ¿Se acuerdan? Que jugué en la Play. Que ese sí nos lo cobraron, hijos de la chingada. Es juego hecho por españoles. Bueno, este me gustó más, la verdad. Estuvo perrón, dice Shirokuma, claro. GG Nocturna. Bien por Nocturna, que Nocturna fue la que nos... Un agradecimiento especial a las personas que dieron forma al género survival horror y nos dieron inspiración para Simulacro. Claro, ¿hay capítulo 2? Todavía no. Opciones, créditos, a ver, opciones. Todavía no hay capítulo 2, pero de todos modos, ahorita les voy a poner 250 FPS a su madre. De todos modos, pero miren, está en español y todo, o sea, muy bien, Simulacrum. Mis respetos, la verdad, para ellos. Dice Yui que hay capítulo 2 antes de irte. No hay capítulo 2, solamente está el capítulo 1. Déjenme ir a la página de ellos.
Vamos a la página de ellos y se las pongo ahorita en el disco por si quieren descargarlo, ¿vale? Ajá. Ok. Bueno, aquí está, le puedes dar follow y todo el rollo. Descargar para Windows, pesa 162 megabytes. Mira, no pesa nada, no pesa nada en absoluto. Aquí está el soundtrack, como bien decía Nocturna. Lo puedes descargar también. Dice aquí un muchacho: este es definitivamente uno de los mejores proyectos de por aquí, especialmente porque... ¿Qué es such an oldie? Asma dice, porque es tan viejo como yo. Quien ha jugado el primer clásico Silent Hill en 1999. Obviamente, solo el Team Silent es el original. Pero y Simulacrum es como un perfecto homenaje, ¿no?, a ellos. Creo que no es... Ah, habla del combate también y los puzzles. Dice que la atmósfera es como la de Silent Hill 2 y así, ¿no? Fue divertido, dice otro sujeto aquí. Bueno, pues aquí está, miren. Hay más juegos en esta página, obviamente, pero aquí está el Simulacrum. Halloween all from the puzzle preview for last month. Y noticias. ¿Habrá noticias? Comentario, noticias. Pues estos son los que vienen haciendo aquí, miren. Aquí están los requerimientos. Me imagino que esto lo están haciendo, miren, están trabajando para más, ¿ya vieron? O sea, yo creo que aquí siguen trabajando. Aquí hay un vistazo a otra área, pues pueden encontrar en Simulacrum capítulo 2. Capítulo 1, Simulacrum. A ver si vamos directamente a donde están ellos. Librería. Solo está el capítulo 1, ¿eh? Solo hay capítulo 1. No hay capítulo 2. Pero puedes seguir a los desarrolladores y estar ahí un rato. Bueno, interesante, ¿vale? ¿Qué más, muchachos? Pues yo creo que ya es hora de irnos a descansar. Aquí, ahí les voy a pegar la página del juego. Les voy a pegar la página del juego para que puedan ir y descargarlo ahí en el Discord. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Muchísimas gracias de nuevo a Nocturna, que nos lo recomendó aquí. ¿Dónde me voy? Películas, Chidori, cosas, Yuri, stream, perdones, cumpleaños, ¿dónde lo pego? ¿En el general? Sí, ¿no? Bueno, lo voy a pegar en general, ¿vale? Ahí pongo el link para que lo puedan descargar si quieren jugarlo. Lo leo por última vez ya antes de dormirnos. Descarguen el juego gratis de Epic, dice Yuri. Da uno fear. Sí, esa cochinada. Esto está mucho mejor, güey, es gratis. Esto está mucho mejor, güey, es gratis. ¿Se puede reaccionar a un video? No, Fabio, ahorita no, porque ya me voy. Porque si no, nos tardamos más y ya de por sí ya son las 2:30, ¿vale? Mañana. No, mañana no vengo, mañana no vengo. El sábado, ¿vale? El sábado. El sábado, Fabio, el sábado. De todos modos, les tengo noticias. Es decir, se supone que vamos a continuar con el Clock Tower, si es cierto. Pero, yo creo que dependiendo, si el Clock Tower me trata bien y se deja jugar, continuamos. Pero si de repente me llego a estresar, lo voy a dejar. Y el siguiente juego, yo decía que iba a traer un clásico o un retro. Y el retro tal vez sea para relajarme un poco de tantos juegos así. Yo creo que voy a jugar el de la granjita, el Stardew Valley. ¿Vale? Voy a continuar con
Clock Tower, como les dije, pero si el juego me trata mal, lo dejaré, ¿vale? Y continuaremos con el Stardew Valley. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar acá, se les agradece muchísimo. Voy a despedirme de cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, del sábado, perdón, sí, mañana es sábado. Muchísimas gracias a Dante Luis, a Fabio, a Yui, a Nocturna, a Esculvas, a Ángel Negro, a Crotox, también estuvo por ahí. ¿Quién más estuvo por ahí? A Shirokuma también. Y bueno, si se me está escapando alguien por ahí que estuvo igual, muchísimas gracias. Pórtense bien, nos vemos mañana. Esto lo voy a mandar a YouTube ya que les pareció buena idea. Cuídense mucho y gracias por todo, ¿vale? Que descansen. Buenas noches. Bye.